Ser Podcast. Cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño. 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Todos pensamos ya en el Mundial de Qatar. Y el domingo arranca con el Qatar-Ecuador. Y el día 23 debuta España con el España-Costa Rica a las 5 de la tarde. A mí me gusta esta selección. Seguramente faltan nombres, luego lo vamos a hablar con Kiko y con Álvaro y con Rafa Alcorta y con Raúl Ruiz. Me gusta esta selección porque siempre he tenido la sensación de que Luis Enrique tiene muy claro lo que quiere y sabe que eso no lo puede hacer con cualquiera. Seguramente con otros jugadores de más nombre y de mejores números y de más minutos, Luis Enrique no podría llevar a cabo su idea futbolística. Con esto sí. Y por eso confío en esta selección. Bueno, por eso y porque no nos ha ido mal en la Eurocopa anterior, donde fuimos semifinalistas cayendo en penaltis ante Italia y donde jugamos la final en la última UEFA Nations League. Me gusta esta selección y me gusta a lo que quiere jugar Luis Enrique. Y él sabe lo que quiere y con quiénes lo quiere hacer. Selección muy joven. Solo a un equipo tan joven le puedes pedir lo que le pide Luis Enrique. 90 minutos de presión desde que arranque el partido hasta que termine, hasta que pite el árbitro, y después seguir presionando. Y defensa adelantada y líneas muy arriba. Bueno, estamos todos con la cabeza puesta en la selección, que mañana viaja a Jordania. Antes del viaje nos va a atender uno de los internacionales que está sentado ya junto a Javi Herráez y con el que vamos a charlar enseguida. También está por aquí Antón Meana con noticias sobre el seleccionador Luis Enrique. En un día en el que, por cierto, se ha pronunciado Sergio Ramos sobre su no convocatoria. Ha dicho en su cuenta de Instagram, el Mundial, por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. Bueno, el tiempo de Ramos pasó, sobre todo, no para nosotros, que podemos debatir aquí lo que sea, sino que pasó para Luis Enrique. Y Ramos lo verá por la tele. Ya os dije que no estaría en la lista, ni él ni Piqué, y que estaban en la prelista, pero yo creo que nunca tuvo en la cabeza Luis Enrique la idea de que Ramos fuese al Mundial de Qatar. Eso sí, ha mandado un mensaje, ha dicho quedan muchos retos y objetivos por cumplir, les deseo lo mejor, vamos España, ha puesto Sergio Ramos. Vamos Rafa, diríamos y diremos mañana a las 2 de la tarde, después de la derrota de ayer contra Taylor Fritz en el torneo de maestros, mañana se enfrenta al canadiense Félix Auger Aliassime, una de las grandes promesas junto a Carlos Alcaraz del tenis del futuro, aunque ya es del presente, y al que entrena Tony Nadal. En un ratito hablamos aquí en El Larguero con el tío de Rafa y entrenador de Aliassime. La última vez que se enfrentaron, que fue en Roland Garros, dijo que no quería ir al banquillo del canadiense. ¿Qué va a hacer mañana? Enseguida se lo preguntamos. Y como me decía Aymar Bretos ahora mismo, gran noticia en la Real, han renovado hoy a su técnico Imanol Alguacil hasta junio de 2025. Terminaba este verano, amplía 2 años más. Y la selección española de baloncesto ya está clasificada para el Mundial de 2023. Hoy hemos ganado 8-4-7-2 a Países Bajos en Huelva. Se certificó el pase al Mundial antes incluso del partido por las derrotas de Georgia y de Islandia. El verano del año que viene estaremos en ese Mundial que se juega entre Filipinas, Indonesia y Japón. Bueno, todo esto en esta portada del Larguero. Enseguida estamos con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta y con Raúl Ruiz. Pero ahora me voy a Las Rozas directamente con Javi Herráez y con un internacional de La Roja. Vamos con Aymeric Laporte. Pues a Las Rozas nos vamos porque la selección española mañana se marcha a Jordania. Esto ya huele a Mundial de Qatar y estamos ya todos con la mirada puesta en la selección española. Y hoy protagonista de La Roja junto al micrófono de Javi Herráez. Hola Javi, muy buenas. ¿Qué tal Manu? Muy buenas noches. Aquí estamos en la ciudad deportiva de Las Rozas. Hace fresquito, ¿eh? Humedad, tampoco que haga mucho frío, pero España se ha entrenado hoy
por primera vez antes de viajar hasta Jordania bajo la lluvia. Y junto a mí está Emery Laporte, el central que, bueno, pues debutara con la selección española la pasada Eurocopa. Entre comillas, fue el jefe de la selección española en esa zona defensiva. Y bueno, después del golpe lleva una tirita en su ceja izquierda, sonríe. Y bueno, pues le veo en forma a Emery Laporte, que ha sido, bueno, ha tenido un inicio de temporada un poco dubitativo con las lesiones, pero bueno, aquí está, afortunadamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien, no? Sí, todo bien. Contento. Muy bueno, contento. Manu, pues nada, aquí en la sintonía del larguero, Emery Laporte. Junto a Javi Rey, que se marcha mañana con la selección también a Jordania. Por aquí tengo a Antón Meana, que se va el jueves. Hola, Antón, muy buenas. Presidente Carreño, buenas Estoy noches. Estoy a huele a Mundial. No sé a vosotros, Laporte, si ya tenéis la... Si has conseguido olvidarte del todo del City y pensar ya solo en modo selección. Sí, yo creo que ya estamos todos concentrados aquí. Desde el primer momento que pisas las Rozas, ya huele a Mundial y estamos muy, muy concentrados, muy, muy preparados para esta gran competición. Llevamos hablando no sé cuánto tiempo los periodistas de qué raro tiene que ser este parón a mitad de temporada, colgar ahora mismo los pensamientos del City, dejarlos aparcados y pensar en la selección. ¿Para vosotros también se hace raro o no? ¿O no tanto? Bueno, cada jugador es distinto, yo creo. A algunos les parecerá raro, a otros no. En mi caso, no tanto, porque al final sigues jugando al fútbol, sigues haciendo lo que haces cada día, sigues haciendo tu trabajo, ¿no? Y no me parece tan extraño, pero bueno, como te he dicho antes, cada uno lo siente diferente, quizá. Además, viniendo del 1-2 contra el Brentford, mejor olvidarse cuanto antes de la Premier y del City, ¿no? Después del último partido. Sí, la verdad que un palo para nosotros, pero bueno, quizá nos venga bien un pequeño parón ahora para volver más fuerte. ¿Cómo estás del golpe? Porque vaya viaje que te llevaste en el partido. Sí, bueno, bien, me cosieron y demás y bueno, la verdad que no me duele, pero la herida está ahí. Bueno, oye, ¿cómo está Laporte? ¿Cómo llega al Mundial? Porque acabaste ya la temporada pasada jugando algunos partidos un poco tocado, luego decidiste operarte, acabas de reaparecer hace 4 o 5 partidos, jugando cada vez más minutos, pero ¿cómo llega Laporte a este Mundial? ¿A qué, al 80%, al 70%, al 100%? ¿Cómo está Laporte? Laporte está mejor que nunca. ¡Oh! Así que no hay ningún problema. O sea, estás al 100%. Al 200%. Toma ya. Oh, eso es un tío, ¿eh? Te ves titular, ¿no? Bueno, aquí todos tenemos el puesto de titular. Cualquiera puede jugar y yo, si puedo aportar mi granito de arena, lo aportaré, como siempre lo he hecho, y espero que lo pueda dar en este Mundial también. En nuestros debates periodísticos, siempre, al haber estado Ramos y Piqué en la prelista, siempre se suele decir, bueno, es que la línea defensiva es en la que más dudas ha tenido Luis Enrique en estos últimos tiempos. O no sé si más dudas, en la que más jugadores ha ido probando y ha ido rotando. ¿A ti te da esa sensación también o no? Bueno, eso son hechos, ¿no? Si estáis hablando de eso, serán hechos. Pero vaya, que no hay ninguna preocupación aquí adentro. Adentro estamos muy, muy contentos. De hecho, hubo muchísimas críticas también antes de la Eurocopa y sí, fue como sí. Fue. Hay que creer en nosotros. Nosotros creemos en nosotros. Tenemos un grupo espectacular, sobre todo gente muy humilde, muy, muy amigos todos. Creo que puede pasar de todo, pero sin embargo, seguro que nosotros adentro tendremos unos compañeros espectaculares. ¿Qué tiene que tener un central para jugar en la selección de Luis Enrique? ¿Qué os pide el seleccionador? Bueno, lo que sea... ¿Muy distinto de lo que te pide Pep en el City, por ejemplo? No, pues no, algo parecido. Sí, es verdad que el juego es diferente porque quizá en el City con Pep arriesgamos algo más, pero bueno, sigue siendo la misma filosofía. Yo creo que tener un poquito más el balón, el partido controlado por nuestra parte, y eso en ambos casos es el caso. O sea, que no son tan diferentes Guardiola de Luis Enrique. No. ¿Se parecen bastante? Bastante, sí, correcto. ¿Te hubiera sorprendido que hubieran estado Ramos o Piqué en la lista definitiva? Piqué evidentemente ya anunció que se iba del Barça, pero ¿te hubiera sorprendido que hubiera estado, por ejemplo, Ramos? Como bien has dicho, Piqué a lo mejor sí, pero Ramos no. Te quiero decir, cualquiera puede estar aquí. Si es verdad que no venía desde hace tiempo aquí con la selección. Entonces, pues...
raro no es, pero sí que no veo, no estaba viniendo. Entonces, pues creo que por eso había menos probabilidades. Pero bueno, si hubiera venido, encantado, como siempre. Cualquier compañero aquí es bienvenido. Y como he dicho antes, si cada uno puede aportar su granito de arena, a todos nos parece muy bien. Has hablado antes, bueno, tú y casi todos, ¿no?, de un gran vestuario, un equipo además muy joven, donde hay un ambiente muy sano y donde el líder es el seleccionador, Laporte. ¿Tenéis la sensación en el equipo, entre los jugadores, de que el verdadero líder de esta selección es Luis Enrique? Sí, nos transmite esa seguridad, ¿no? Esa que quizá desde fuera nos están intentando, pues, por varios motivos, perturbar o molestar. Desde dentro sentimos que nosotros somos un equipo querido, entre nosotros nos llevamos muy bien y la verdad que es una gozada estar aquí, es un privilegio. Nos sentimos todos muy privilegiados de estar aquí, de competir en esta competición, de estar aquí, vivir esta experiencia. Para todos nosotros somos conscientes de dónde estamos y vamos a intentar aprovechar al máximo. Oye, eso que has dicho me llama la atención. ¿Tienes la sensación tú particularmente de que fuera hay más gente restando que sumando, como que no, a ver, siempre lo que resalta más es lo malo, ¿sabes? O sea, por un comentario malo y 10 buenos, claro, siempre te quedas con el malo. Entonces siempre tienes el humano es así, yo creo, o sea, siempre te sí, quedas sí, un poquito más con lo malo que con lo bueno, y deberíamos de fijarnos más en lo bueno, pero no, o sea, hay de todo, yo creo, y tenemos que convivir con ello, que también es lógico. Hay decisiones que tomar, hay jugadores que son menos conocidos, más conocidos, y eso al final es lo que hay. Como he dicho antes, en el europeo fue algo parecido y no nos fue tan mal, no nos fue mal. Te preguntan Javier Raez y Anton Meana, pero te hago yo una que seguramente os la hacemos casi todos los días. ¿Puede esta selección ganar el Mundial, Laporte? Sin ninguna duda. Otra cosa es que me digas, ¿la va a ganar? Pues no lo sé, no soy adivino, claro. Pero cualidades, yo creo que como bien he dicho, quizá por nombres, a lo mejor no todos somos los mejores del mundo, por así decirlo, comparado con otras selecciones. Hay nombres más potentes en otros países, pero yo creo que calidad, si se ve los entrenamientos que hacemos aquí, de cómo jugamos, la manera que jugamos, los últimos partidos, tanto en la Eurocopa como en la Nations League, cómo hemos jugado, yo creo que no cabe ninguna duda de que esta selección puede llegar muy muy lejos. Casi igual. Pero también sabemos que nos, pues, por ejemplo, contra Francia en la Nations League nos meten un golazo por la escuadra y eso no podemos controlar, que al final los otros equipos también juegan y se juegan a detalles en este nivel. Pues puede pasar de todo y en este caso pues se juega a pequeños detalles. ¿Te molaría un España-Francia? En la final, dices. Donde sea. Con tal de tener la suerte de ganarla, yo encantado. Y que ese golazo por la escuadra se lo metieras tú, imagínate. Ah, imagínate. Eso sería bonito, Antón y Javi. Si me dejas mal. Por lo menos para nosotros. Es además, bueno, juega con España, sí, nacido en Allén, yo conozco muy bien su ciudad, he estado allí en el Tour y se ve que va para adelante. A mí me gusta la gente que va para adelante, porque yo le he visto siempre como líder, ¿no?, en la defensa, tanto en el Athletic Bilbao, en el City, en la selección española. Yo quería preguntarle si tenéis la sensación, esa, cuando ha dicho que hay gente que perturba y tal, ¿tenéis la sensación de que hay gente que quiere como fastidiar a la selección española desde fuera? A ver, que no creo que sea fastidiar al final. Yo creo que hay gente que cree en la selección y otras que no, básicamente. Sin más. Eso pasa en la selección como también en los clubes. O sea, al final hay rivalidad entre muchísimos conceptos, muchísimas cosas y bueno, no todo el mundo me quiere, no todo el mundo me odia y pasa lo mismo con la selección, entonces entendible y respetable, nada más. A ti no se te ve preocupado, a ti no. Tú vas para adelante y sí, que pase bueno, lo que yo quiera, ¿no? Sí, bueno, yo he vivido bastantes cosas ya como para preocuparme para estas cosas, pero sí que
sí que siempre preocupa, pero bueno, nosotros al final, todos los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer, que es lo que sabemos hacer, es jugar a fútbol en el campo y luego lo que tenga que pasar, pasará. No podemos controlar lo que no depende de nosotros. Aymeric, te preguntaba Manu por una posible final España-Francia en el Mundial. Te quiero hacer una pregunta completamente futbolera. Es el primer Mundial de tu vida en el que no vas con Francia, en el que no vas a animar a la selección francesa. ¿Para ti es raro no ir con Francia en un Mundial cuando veas los partidos? Bueno, sí, ha habido más competiciones que he jugado. Y de hecho en la National League hemos jugado contra ellos. O sea, pero que un Mundial es como que todos tenemos recuerdos. Tú tendrás recuerdos de Mundiales viendo a Francia por televisión. Que simplemente como es un Mundial muy especial, si para ti es extraño o lo tienes ya... Igual ya asumido que lo tenemos nosotros, que Laporte es nuestro central, que lo hizo bien en la Eurocopa lo y que tengo es... asumidísimo. Eso es. Genial. Oye, por cierto, cambiando de tercio, yo quiero que me cuente cómo es Haaland. ¿Cómo es entrenar con Haaland? Una bestia. Pero, una bestia. Porque tú tampoco eres. No te quedarás corto. No, esos choques, ¿cómo son? Sí, bueno, pero. Intentan no ponernos uno contra otro. pero sí, es tiene unas patas enormes, o sea, eso sí que, o sea, una zancada suya es como tres de otros y no llega a todo. ¿Cómo le paras? Es un vikingo, ¿no? Pues intentas de cualquier forma, no hay una forma como parar. Qué pecado que Haaland no juegue el Mundial, ¿no? Sí, la verdad es una pena para él, sobre todo cuando ahora lo está haciendo muy bien y ha llegado al City. Tú no, este sí que le teníamos que haber nacionalizado, ¿no? Si se hubiese venido con nosotros, ¿no? Bueno, sí. con este llegamos, contigo fuimos a tiempo, estuvimos algo más listos, pero con Haaland no estuvimos muy atentos ahí, Laporte. Ya. Hemos llegado tarde, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente. Oye, ¿quiénes son para ti favoritos? Porque España puede ganar el Mundial, y yo estoy de acuerdo contigo. Podemos no ganarlo, evidentemente, pero ¿por qué no? Pero ¿quién es para ti? ¿A quién pondrías entre los cuatro favoritos o tres, cuatro favoritos? A ver, es lo que te digo. Al final, los nombres son los que más te los suenan, siempre, ¿no? Sí. Claro, Brasil yo creo que tiene una selección muy potente donde destacan muchísimos nombres. Argentina también está bien. Y bueno, en Europa, pues es que puede ser cualquiera. Sí. De hecho, he visto algún dato que de las últimas fases finales de mundiales, muchos de los equipos que llegaban a esas fases eran equipos europeos y que cualquiera puede sorprender. Oye, ¿casi os sentís más cómodos vosotros sin ese cartel de favoritos? Casi, mira, mejor, que piensen que no podemos ganar. ¿Os sentís más cómodos vosotros con eso? Bueno, más cómodos no. Al final, es lo que te he dicho antes. Nosotros venimos aquí para hacer lo que nos gusta, donde disfrutamos. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, lo que no sabemos no lo vamos a hacer. Así que nada, vamos a darlo todo para España. Vamos a intentar ir lo más lejos posible y si se puede ganar, pues aún mejor. Y ya está, es lo único que nos preocupa. ¿Te imaginas esta España sin Luis Enrique que termina contrato cuando acabe el Mundial? ¿Perdón? Que si te imaginas esta España sin Luis Enrique que termina contrato cuando acabe el Mundial. Bueno, la gente se va, viene, al final es la ley del fútbol, ¿no? Por edad, por tiempo, por todo suele haber cambios y bueno, si es así, pues nada. Y si sigue mejor, ¿no? Si sigue mejor, sí, que sí. Puede renovar. Él dicen en la federación que quiere incluso seguir. Ojalá, eso será buena señal, yo creo. Ojalá que siguiese Luis Enrique. Javi, ¿alguna más para Laporte? Antes de que pues se vaya mira, a la cama. Que sí, mañana hay que volar. Iba a preguntarle, como seguro que tiene admiración por Luis Enrique, porque encima le trajo aquí a España y seguro que le quiere mucho como persona y como entrenador, y a Guardiola también, imagino que también. ¿Con quién te quedas si tuvieses que elegir? Porque con los dos no podrías. ¿Con qué te gusta más de uno o qué te gusta más de otro? A ver, no los conozco al igual los dos. Paso muchísimo más tiempo con Guardiola. Al final, una estancia diaria siempre es más... rutinaria, por así decirlo. Entonces pues puede que te canse más. Sí es verdad que aquí pasamos menos tiempo, son breves momentos y bueno,
no te da para pa aburrirte. Además, ¿quién es más pesado? Ahora que no nos oye nadie, ¿quién es más pesado? No, no nos oye casi nadie. No, pero pesado no, ninguno. Depende en qué sentido. Si es el nivel de futbolístico, los dos están muy empeñados en su trabajo y intentan dar lo mejor de cada uno. Creo que eso, los dos son iguales. Luego en el resto no sé, no te sabría decir. Oye, de Qatar, ¿alguna recomendación, alguna cosa que os hayan dicho especialmente para ir allí? ¿O a vosotros? Porque como hay recomendaciones para los aficionados, para los periodistas, ¿para vosotros algo en concreto que os haya dicho desde la Federación o desde FIFA, que os haya mandado algunas, no sé, recomendaciones o algo a seguir, sí, especialmente? Pero no, mejor que no te las diga, porque hay una lista bastante larga. Ostras, ¿en serio? ¿Muy larga? Bueno, sí, algunas cosas sí. ¿Y alguna te ha dado la risa? No. ¿No? Realmente no. Vale. No. Son todas bastante... De risa ninguna. Vale. ¿Te ha dado... ¿Son bastante coherentes todas o qué? Sí. Bueno, básicamente lo que no depende de nosotros y lo que nos manden a hacer. Vale. Bueno, pues nada, Aymeric, que me imagino que estaréis deseando subiros al avión y sobre todo que empiece el Mundial, ¿no? Estos días ya me imagino que la cabeza está puesta en el primer partido contra Costa Rica, ¿no? Sí, correcto. Ese es el objetivo. Estamos muy, muy concentrados, muy, muy focus en ese partido y nada, esperemos que salga todo bien. Pues nada, eso te deseamos, Laporte, que vaya todo bien, que tengáis buen partido, buen amistoso en Jordania y luego sobre todo buen debut, luego vendrá Alemania, luego vendrá Japón y vamos a ver si España consigue jugar los 7 partidos y sería una grandísima noticia. Gracias. Ojalá. Por estar en el larguero, cuídate, Aymeric. Muchas gracias. Chao, a ti. Hasta luego. El central del City, Aymeric Laporte, en el larguero, a nada, a unas horas de que se suba el avión, al mismo avión al que se va a subir Javier Raez, y 2 días después se marcha Antomeana y cada 3 días va saliendo un poquito más de gente de la SER. Le preguntaba por Luis Enrique, ¿sí? Porque es un Mundial extraño. Empieza el Mundial y el seleccionador no ha renovado por decisión propia. Y eso se mantiene y Luis Enrique ha llegado hasta aquí con ese pulso. Yo hablo con Rubiales y con Molina después de que termine el último partido de España en Qatar 2022. ¿Te acuerdas cuando salió esa primera noticia que, me acuerdo. No, que dijo Rubiales? No, hasta que no lleguemos al Mundial. Y dijimos, bueno, de aquí al Mundial. Bueno, pues llegamos al Mundial y seguimos igual. Y ha ocurrido. Es verdad que cuando hay fútbol, cuando hay concentración, cuando hay partido, hablas con la gente de la federación y cada vez son más optimistas. Ven a Luis Enrique trabajar y no descartan que siga. De hecho, cuenta la gente que le conoce que Luis Enrique habla en futuro. Pone reuniones pensando en que empieza la fase de clasificación para la Eurocopa, habla de posibles jugadores para la Nations League del mes de junio, pero lo cierto es que ahora mismo Luis Enrique no le ha comunicado a la federación si sigue o si no sigue. La federación no ha contactado con ningún entrenador, pero Molina estará en la obligación de poner sobre la mesa 3 nombres en caso de que Luis Enrique diga adiós. Uno va a ser Marcelino, veremos si el otro es Roberto Martínez, aunque yo creo que no, y veremos cómo trabaja Molina esa situación, porque va a ser el que tenga que proponerle a Rubiales los nombres. La federación siempre dice que hablarán con Luis Enrique, pero que esto no es Luis Enrique decide, claro. La federación acata. Sí, pero aunque no sea la decisión de Luis Enrique, si Luis Enrique dice mañana sí... Yo creo que sigue, pero había que ver cómo termina el Mundial y claro. Cómo pasan las semanas en Qatar. A mí sí me consta que Luis Enrique no ha querido hablar con la federación, pero tampoco ha querido escuchar ofertas que le iban a llegar. Hay clubes importantes de Europa, caso de el Tottenham, otro grande de la Premier, y la Juventus, que hubieran estado, según puede saber la SER, muy contentas de ponerse en contacto con Luis Enrique, y él ni siquiera quiso escucharlas. Solo quiere centrarse en ganar los siguientes partidos, sean de Nations League o ahora de Mundial, y por tanto, la federación no ha podido renovar a Luis Enrique Martínez antes de Qatar. Y lo que pase en el terreno de juego en Doha dictará quién toma la decisión de si España mantiene o no al seleccionador. Y una pregunta, a mí me suena raro. Una pregunta que os hago los dos y que a mí sería lo más raro que me sonaría de todo. Hasta la UEFA Nations League. Para mí eso es imposible. O sea, o renueva... O renueva... Claro. O nada de decir, no, es que como me clasifiqué para la Final Four, eso sí que sería hasta un poco, donde yo sé, un poco más raro, ¿no? La federación eso ahora mismo no se lo plantea. Vale. Es o todo o nada. Os renovamos. O renovas 2 años más, por ejemplo, no, hasta la siguiente Eurocopa. O no, sí, correcto. A mí me suena raro. Quiere decir que a mí, sí. Es que siempre lo he dicho, me gusta mucho Luis Enrique, pero me parece que lo normal, además que el fútbol te pone en tu sitio. Es mejor decir, mira, si las cosas van bien, sigo, y si las cosas no van bien, porque esto es un mundial, pues que venga otro. Que yo me parece que el fútbol, como insisto, es el que los resultados son los que te marcan. Pero llegar al mundial con esta incertidumbre que cuenta ahora Antón,
y que hemos contado aquí en la SER durante estos últimos meses, a mí personalmente no me llena. En Las Rozas, ahora mismo hay más optimistas que pesimistas con que siga, pero sigue teniendo Luis Enrique gente en la federación que prefiere que no renueve porque le da mucha lata, digamos, a departamentos federativos durante el año. Pero los jugadores quieren que siga y esa baza, Rubiales, la va a escuchar. Y nosotros queremos que siga también. ¿Tú quieres que siga Luis Enrique? Yo creo que sí. Javi, ¿tú quieres que siga Luis Enrique? Yo sí, sí. Yo también quiero que siga Luis Enrique. Venga, 3-3. Yo sí, mañana, claramente. Mañana viaja el equipo. ¿Sí? Por la mañana entrenamiento y rueda de prensa de Guillamón y de Coque. Esta mañana han tenido varios actos, uno de Pedri y uno que me ha gustado mucho de Rodri. Ha estado en la sede de AFE para presentar esta canción, Manu, de Dorsal 31. A ver. Tú que eres el día de los periodistas, el halago en el gol y en el fallo la crítica, la voz de un inglés narrando partidos en todo el planeta. Soy de aquellos que pegan patadas para vivir. Yo soy de aquellos, te suena la voz, ay, Álvaro Benito. Ay, por favor. Colabora con Dorsal 31, ahora viene para el Sanedrín. Es una labor benéfica, con Rodri cantando, con Pau Torres cantando, con compañeros de la prensa haciendo los coros y con todo el dinero que recaude esta canción para Fundela, para la lucha en la investigación, para acabar con la ELA. Una canción bonita, como digo, colaborando futbolistas como Rodri, el del City. Javi, mañana para Jordania y de ahí a Qatar, sí, señor, ¿no? Eso es, y rumbo a Qatar y que Dios reparta suerte, ojalá. España, como decía la por aquí ahora mismo en el larguero, pues, ¿por qué no? Consiga el Mundial. Por cierto, se han repartido los dorsales. Sí. Por ejemplo, Guillamón lleva el 15 que llevaba habitualmente Sergio Ramos. Repite, por ejemplo, Morata con el 7. Marco Asensio lleva el 10. Nuestro protagonista, Meri Laporte, lleva el 24. Y Pedri, por ejemplo, lleva el último. ¿Quién, bueno, el último. ¿Quién lleva el 26? ¿Quién lleva el 9? El 9 lo lleva Gaby. Gaby, es verdad. Gaby lleva. Sí, sí. Estaba pensando que Morata lleva el 7, al no haber otro 9. Sí, sí. Gaby lo lleva. Sí, 8, el 8 es para Coque, el 6 para Llorente. Pero sí, me ha sorprendido el 26 de Pedri. Pues nada, buen viaje mañana, Javier Raez. Muchas gracias. Desde Jordania mañana y hasta luego, Antomeana. Hasta luego, chao. Me voy al Sanedrín de futbolistas. Dejamos a la Poria, a la selección. Mañana amistoso en Jordania. Vamos al Sanedrín. Once y tres en Canarias. Hola, Kiko Narváez, muy buenas. Buenas noches, Carreño. Buenas noches, hijo. Hola, Álvaro Benito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Don Rafael Alcorta, hola, Rafa. Hola, buenas noches. Ojo con don Rafael, que ha jugado 3 mundiales, sin respeto, ¿eh? 3 mundiales, Rafael Alcorta. Hola, Raúl Ruiz, ¿qué tal? Hola, Manu, ¿cómo hola, estáis? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Yo también he visto muchos mundiales. Sí, tú también has visto muchos. Oye, no es por nada, pero no es por nada, pero ¿os acordáis de una imagen de España en el Mundial del 78 todos? Argentina. No, de España, de la selección española. Yo no. Carreñosa. Dices el 78 Mundial de Argentina. Del Mundial del 78, sí. Sí, sí. Carreñosa, ¿no? Carreñosa. Sí, el gol de contra Brasil. Una imagen de nuestra selección en el Mundial de Argentina 78. Brasil, con Carreñosa. Carreñosa, sí, ¿no? Sí, sí. Y una imagen hasta de anuncios. Vale, una imagen de España en el Mundial 82. 82. Uf, el naranjito. Yo me acuerdo de un gol de Saura que nos salvó para clasificarnos contra Yugoslavia. Nos salvó para que nos echaran a los 10 minutos. Sí, luego nos echó. Una imagen de España en el Mundial 86. El gol de Mitchell que nos tallaron. Ahí, por ejemplo. También lo mismo. Sí. El bar. Y luego el buitre. Sí, mira, venga, algo positivo hubo. Bueno, y luego el penalti de Eloy. ¡Ay, el penalti de Eloy! Una imagen del Mundial del 90. Joder, la ocasión de Salinas no. Y... No, eso fue el 94. Vaya gol que nos metió. Los dos que nos mete, ¿no? Nos enchufa dos. Brito. Una imagen de España en el Mundial del 94. Jolín, la verdad. Sí. El gol de Julio y luego... Y el codazo de Tassotti a Luis Enrique. Ese. Una imagen de España en el Mundial 98.
Uf. El partido que hablen estos. Zubizarreta metiéndose el gol. Yo me quedo con Olisee. Con Nigeria, ¿no? Olisee. Marcando un gol de 40 metros que no marcó más un gol en su vida, bote pronto, Olisee. ¿Qué te parece? Sí, me acuerdo yo. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Acabado Nashe. Olisee. Imagen de España en el Mundial del 98. El Mundial del 98. Bueno, 98. Perdona, en el Mundial del 98, 98 no. la de Zubizarreta. En el Mundial de 2002. Al Gandur, este a fue. Gandur. ¿No? Al Gandur. O sea, ¿os dais cuenta lo que ha sido? ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas patadas en el lomo, eh? Nos acordamos de todo lo malo. Pero es que pasaba, Rafa, que si el larguero en Wembley, que si nos anulaban un gol, que si el asistente. Es que era así la vida. Ahora eso de lo positivo, oye, el penalti de Iker de Italia que nos cambió la vida, no sé qué. Las Olimpiadas de 92. Antes compraba los cromos de Panini y te salía el larguero de Michel. Te salía el Gandur. Mira, toca el cromo de Panini, Cardeñosa, me cago en la. El Gandur salía un montón, Manu, ese salía un montón, ese lo daba problema, ese salía muchas veces. Al Gandur y Sandor Pool, que era el. Exacto, joder. Que encima le dieron la final para. Sí, sí, para premiarlo, ¿no? Premio. Hostia. Menos mal que ganamos el de 2010, porque joder, porque luego encima el de 2014 ni te cuento, el de 2018 Lopetegui que lo echan en la previa de no sé qué, joder. Bueno. El 2010, Manu, si te digo la verdad. Ese vale por todos, nos ha hecho olvidar todo lo que eso es. Cura todo. Yo creo que ese momento, a todos los que no han jugado mundiales y los que hemos jugado también, yo creo que fue tal satisfacción de decir, joder. Ya era hora. Va por Cardeñosa, por Zubizarreta, por Algandur, por Michel, por Rosario. Ya era hora, hombre, ya era hora. Más súper merecido ese mundial, sí, pero señor. Ya era hora. Totalmente. Oye, tú jugaste 3, ¿eh? No hay muchos jugadores que puedan decir eso, ¿eh? No, creo el que. El del 90, el 94 y el 98. Creo que somos 20 en la historia. Joder, fíjate. De España. Jugué 10 minutos contra Bélgica en el. Bueno, 90, pero vale. Suficiente. Me cambiaron por el buitre. Es que hace poco me mandaron la imagen, no me acuerdo. ¿Ah, sí? Había que ir al ataque, güey. Sí, sí, imagínate. Al buitre de central. El buitre, te digo una cosa. El buitre desde el primer partido en aquel mundial contra Uruguay, que nada más empezar contra Uruguay, le metió Perdomo un viaje en el medio campo. Un tío que se llama Perdomo. Como ya cojona, tío. Manu, no sé quién estaba en el banquillo que dijo: olvidaros del nene ya. Olvidaros. Se le han caído todas las pecas. Le metí un viaje. Que empatamos a cero, me acuerdo. Le metí un viaje nada más. Falló un penalti Rubén Sosa, además. Sí, ¿no? Señor. Hostia, joder, señor. Rubén Sosa. Sí. Y luego le dijo: ¿me perdonas? Y dijo: no te perdono. ¿No? Este sería de Ricardo Reyes. Total, el cabezón. Ay, Dios mío. Tú, Kiko, jugaste uno, ¿no? Yo jugué en el 98, 98. Iba ahí en el 94 y no fui. Fue Juan L. en el lugar mío, que jugamos contra Dinamarca en Sevilla. Sí, señor. Y después iba con, recuerdo, con el míster, al de Corea y todo el rollo, pero me operaron de los tobillos ya ahí en el 2000 me retiré. Joder. Pero iba con, sí, jugaba con Raulito arriba. Podría haber jugado. Sí, señor. Podría haber jugado otro. Bueno, fue Juan L. en mi sitio, pero jugando que no debutó, además. Juan L. ni jugó. Tuvo una liada ahí en Santander, pero, creo, con el sobrino del alcalde. No sé, hubo ahí. Ah, no me acuerdo de eso. Pero no buscaba otra cosa, como, ¿verdad? Rafa, liada, Juan L. O sea, liada las que liaba allí en los entrenamientos, que pensaba que estaba jugando con Brasil y a Javi le tenía loco. Tenía loco, pero loco, ¿eh? Los entrenamientos eran el descojón. Yogo bonito, perdona, ¿no? Yogo bonito. Porque conociéndole a Javi y le llevó, porque Juan L., la verdad es que era un jugador muy especial, sí. Y que tenía cosas. Por Robinho, ¿verdad? Que era sí, una calidad, que se equilibraba. Lo que pasa es que era como era, que era un cielo de tío, pero claro, los entrenamientos te decía este que tenías que dar un pase aquí, allí, tal, tal, y él hacía todo lo contrario. Y el rubio, cada vez que le miraba, yo le miraba al rubio, digo, está el rubio, como dice Kiko, está el salmonete. Pues que estaba está cada vez más rojo, se acaba de poner. Por eso no debutó, por eso no llegó a debutar. Madre mía, el pobre Juan L. Ahora, lo que nos reímos, tela, tela. Pues con todo eso hemos llegado a 2022. Pero lo mejor de todo, ahora os pregunto por la lista, no es la lista de Luis Enrique. Lo mejor es lo que acaba de anunciar Luis Enrique. No sé si lo sabéis. Sí, ¿no? ¿Lo habéis visto en redes sociales? Hemos oído antes. Vamos a verlo. Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo. Todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Parece un imitador. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día. Y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados a los que les puede interesar la información de la selección. Para empezar, ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y solo puedo mejorar. Os mando un saludo y adiós, hasta pronto. ¿Qué te parece el streamer Luis Enrique? ¿No? ¿Cómo engaña el Lucho, verdad, Rafa? Porque le pone cuerpo a cuerpo. Y hay que conocerle. Sí, hay que conocerlo, porque después cuando le entra el vinagre hay que tener un cuidado. Sí. Pero te lo juro, Manu, y aparte actúa y es un cachondo y es un tío divertidísimo, pero claro, mucho. Cuando tiene el escudo y cuando está en lo suyo, ya ahí se acabó. Pero luego él además es tecnología punta, en todo, Sí. Empezando por el andamio. Y, yo, de verdad te lo digo, Para las herramientas de. Sí, le gusta, ahora, gusta. Mira, lo walkie-talkie eso que tenía en la espalda, ¿no? Sí, Rafa, también eso. Ahora lleva micros, ¿no? O sea, como auriculares. Yo me acuerdo cuando estábamos en Madrid, que yo coincidí con él los dos primeros años, nos regalaron los primeros ordenadores de estos ya modernos, te estoy hablando del año 94, 95. Un Amstrad. Yo te digo una cosa, yo estuve tres días mirándolo en casa, no sabía qué hacer. Y en cambio él ya me decía, oye, métete en internet. Digo, ¿qué es eso, tío? Fíjate. Digo, ¿me estás hablando era en serio? Un que adelantado como uno, era un adelantado. Sí, le ha gustado siempre mucho. En eso y en el tema de lo que es la comida y el cuidarse. Mucho. En Francia, recuerdo que nos tocó una mesa y, bueno, perdimos todo entre 3 o 4 kilos en una semana porque era el aceite, no sé qué, el limón, no quería vinagre, era la ensalada. Todo el mundo teníamos que comer al ritmo que comía él. Molina, yo no lo he visto más delgado. Alonso Molina en mi vida. Y tuvimos un día libre y estábamos pensando, ¿no? Todo, ¿dónde va Luis Enrique hoy a cenar? Por no coincidir con él, para, para cenar un chuletón y comer a nuestra bola, tío. Porque era, no, el agua ese, Kiko, no, tienes que beber aquel. Bueno, oye, Lucho, era ahora, macho. Fino, lo que ves ahora, tío, obsesivo con todo. Sí. ¿Y estaban ricas las ensaladas que hacía o no? Sí, estaban buenísimas. Bueno, muy cortita de aceite, pero limón le echaba por un tubo, decía que el vinagre. Yo a veces le echo limón a la ensalada, pero no porque. Un oxidante muy importante para el cuerpo. De vinagre, un poquito de limón, está rico, sí. Pero nos puso a todos, ya te digo, Molina perdió peso, yo también perdí 3 o 4 kilos. Tú sigues igual, Estabas a tope, Kikorro. Sí, sí, volaba, Tengo que decir que el Mundial de Francia es que no puede dormir la siesta, Carreño. ¿En serio? No, te lo juro. Es la primera vez en mi vida que me pasó, porque ya dio la alineación, sabía que iba a jugar titular. Y tenía unos nervios en el cuerpo que, bueno, sin después no me podía mover contra Nigeria, porque es que estaba haciendo skipping sin poder dormir, solo en la habitación haciendo skipping, tío. Tenía que soltar, te lo juro, yo no sé si era, Alvarito, el cagazo o la adrenalina, pero las nunca, dos juntas, las dos, no me pasó que diga, nunca eso. Que te digan titular presión, ahí, te pones ahí, es que jugar un mundial, tela, tiene que ser la hecho. Y Juanma López y yo, como no echábamos siesta, dando paseos por el hotel. Para arriba, para abajo, por los jardines, por cualquier sitio. Ahí estábamos. Creía que ibas a decir dando patadas. Oscuro y yo. No. No, porque estábamos eso los dos se solos. Lo guardaban, luego, para. Eso para el campo. Estábamos los dos solos, pero de ese mundial me acuerdo de eso, de Juanma. Joder. Pues aquí estamos, en el mundial de 2022, en el día en el que han elegido dorsales. ¿Por qué no elige Morata el 9, Kiko? Se coge el 7 y el 9 para Gaby. Eso, ¿tampoco le dais mucha importancia a eso? ¿O sí? Pesa mucho el 9. Lo del dorsal los importa. Da igual en un mundial el número que lleves. ¿No? Que es que cada uno es superstición, un mundo. ¿O qué? Superstición. A mí ahí me salió bien lo de la Olimpiada el 19 y a partir de ahí, pues si podía coger el 19, pues lo cogía. Pero, hombre, Morata no sé el motivo. Lo mismo le da más suerte jugar con el 7, que le mola y sea su número preferido de pequeñito. Y Pedri el 26. Bueno, son manías. Hay gente que le da igual y otros que quieren lleva, ese número. El 10 lo lleva Asensio. Estaba mirando a ver cuál ha cogido Pedri. Pues el último. Este va en 26. El 26, bueno. Pedri. Bueno, del Atleti de Bilbao, ¿no, Rafita? Con el 2, ¿cómo era? El Endacari. Sí, hombre. Toquero. El 2. Y Zamorano, que le tocaba jugar con el 18 y se puso 1 más 8, ¿os acordáis? Ah, para sumar el 9. Sumar el 9, En el Inter. Me puso ahí un más entre medio. O sea que son manías.
En fin. Bueno, buscar certezas al final. Sí. El jugador se agarra a cualquier certeza. Cambiarse de la misma manera todos los días. Bueno, bueno. Claro. Y el número uno, Robert Sánchez. Al final todo es una bacala. Sí, es una bacala. Y Ardiles con el número uno. Ardiles es el uno, Ardiles, señor. Sí, señor. Sí, señor, el uno, Argentina. Sí, señor. El jugadorazo. Joder, eso sí que era raro. Ahora se puede. Eso yo creo que ya no se puede. El uno, jugador de campo puede llevar el uno. La verdad, no sé. Creo que ni el 13, ni el 1. Creo que los números de los porteros son 1, 13 y 25. Bueno, Unai Simón lleva el 23. ¿El 23? Ah, pues serán 1, 13 y 23, a lo mejor. El 25 lo lleva Ansu Fati. En España los porteros son 23 Unai Simón, el 1 Robert Sánchez, la Pantera, y David Raya el 13. Bueno, en fin, números aparte. Y el 10 lo lleva Luis Enrique, ¿no? El 10 lo lleva Luis Enrique. Bueno, ya has oído a Laporte, ¿no? El ídolo, el líder de esta selección, vamos, nuestro líder es Luis Enrique, ha dicho el 10, Laporte. El 10 lo lleva el Lucho, lo lleva en la espalda, Luis Enrique. Vamos, lo lleva tatuado. Hola Palacio, muy buenas. Muy buena, Manu Sanedrín, ¿cómo estáis? Qué interesante lo que ha dicho Messi, entre otras cosas de Luis Enrique también. Sí, he hablado hace unos minutitos con los compañeros de Vamos, con Jorge Valdano, en Universo Valdano. Ese sí que no tiene dudas, es el líder de Argentina, es el número 10, ese sí que sabe su número de primeras. Y ha hablado del seleccionador, el que fue su entrenador en el Barça durante 3 temporadas y con el que tuvo una relación especial, porque jugó 100 partidos de liga como titular, 105 en total, y hubo un partido que lo tiene marcado Messi y lo tiene marcado también el barcelonismo, porque ese fue el 4 de enero de 2015, visitaban a Anoeta, descalabro del Barça, perdió 1-0, y le pasó esta anécdota curiosa y sobre todo dice que luego recondujeron la situación. Después con Luis Enrique, creo que Luis Enrique es muy similar a Guardiola. Tuvieron algún desencuentro en algún momento, no me acuerdo aquel partido de San Sebastián, que saltaron chispas por todos lados, parecía que se terminaba el mundo. Sí, yo volvía de Argentina y bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión ahí que bueno, que nos duró un tiempito, pero soy una persona que reacciona como reacciona, que no me controlo nada y que al segundo me arrepiento de lo que hice y de no haberlo pensado más o haber actuado de otra manera. Pero como te decía, después con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día. Se nota, hasta el último día que él decidió ese, que nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya. Le pidieron hasta directamente que se quedara, que no se marchara del Barcelona después de esa eliminación contra la Juve, pero esos momentos... Lo que debió pasar en la Anoeta... De todas formas, si hay un tío capaz de sentar a Messi, ese era Luis Enrique. Pinchó en hueso, ¿eh? Con el Lucho, ¿no? De todas maneras, quien conozca a Luis Enrique sabe que te va a exigir, Manu, lo que él te va a dar. Yeah. Quiere decir, exacto, que en el momento que es pasión y estar pesando por y para esto, y a la hora de gestionarlo, nunca te va a engañar ni coger la espalda, ¿no? Y quizá Messi, de todos los entrenadores que ha tenido, pues pinchó en hueso con él. Sí. Pero después, para reconducirlo, también tiene arte el Lucho para después coger el capote y meterte también por ahí. Ya ha dicho algo de nuestra selección Messi, ¿no? Sí, también ha hablado de la España de Luis Enrique, porque precisamente ve el sello del Lucho, como dice Kiko, y sobre todo le gusta que sea una selección muy joven y de toque. Sí, un poco lo que hablábamos de Luis Enrique, ¿no? Una selección muy joven, pero que tiene muy claro lo que juega y que te saca la pelota, que te hace correr, que tiene jugadores de mucha calidad y que a ningún equipo le gusta correr atrás de la pelota y España sale a jugar igual todos los partidos, sea cual sea el rival, a ser protagonista, a querer la pelota y a intentar de manejarte los partidos. Creo que si bien es una selección joven, tiene la idea muy clara. Bueno, pues metida ahí en el cupo de los rivales de los Brasil, Argentina, Francia... Ahí estaba España, pero dice selección joven, pero que no le gusta correr detrás del balón a una selección enfrentándose a España. Bueno, eso dice Messi de nuestra selección. Me interesa lo que nos dice también Kiko y Álvaro y Raúl y Rafa. Por cierto, me escribe un amigo, oyente de Larguero, y dice, ya dijo hace tiempo Álvaro Morata por qué elegía el 7, por Villa y por Raúl. Bueno, buenos, vale. Sí, buenos referentes. Buenos jugadores, ¿eh? No me acordaba de aquella frase de Morata. Pero que goleadores. No. Sí, goleadores. Bueno, eso dice Messi de nuestra selección, lo que nos ha contado Palacio de esa entrevista con Valdano. ¿Qué sensaciones tenéis, Kiko? Faltan una semana casi para que debutemos, 9 días. Empieza el Mundial el domingo. ¿Cómo veis a este grupo? Ya sé que habéis opinado algunos, otros no, pero
¿Qué vibraciones tenéis? ¿Os falta algo? Ya sé que la lista es esta y que nos encanta porque es la de Luis Enrique, pero ¿qué os dice esta lista? Pues a mí es que no me... Quizá a lo mejor el tema de Guillamón, ¿no? O Íñigo Martínez, por lo gusto y por lo que le gusta al Lucho. A mí cada uno seguramente meteríamos 3 o 4 jugadores diferentes. Pues lo mismo que te diría hace un año de esta selección y lo que estaba comentando Leo Messi. Ilusionado, son chavales jóvenes con la idea clara y con mucha personalidad, que saben perfectamente a lo que juega, que no le va a poder, ¿no?, lo que es la presión ni las expectativas, sino que van a salir de cara siendo valiente, con el temor de que eso se pueda convertir algunas veces en imprudencia, con el triple salto que siempre te propone Luis Enrique, que puede ser de un 10, que lo mismo te puedes caer de cabeza, ¿no? Y quizá lo que me preocupa, comparándolo con jugando en julio con esta juventud, que a lo mejor en julio los equipos llegan y los jugadores veteranos muy desgastados y la juventud pues puede jugar en favor tuya, y que ahora en estas alturas yo creo que toda la gente está muy bien físicamente. Yo, a mí lo que me gusta es que sabemos a lo que vamos a jugar, ¿no? Sabemos cómo va a jugar España el primer partido contra Costa Rica, el segundo contra Alemania, el tercero contra Japón, el de octavos y hasta que... Bueno, por eso necesita una selección joven, porque es un equipo que necesita mucha energía. Y eso, evidentemente, te la dan los jugadores jóvenes. Cuando tú quieres estar siempre en campo contrario, jugando y robando balones, necesitas mucha energía, ¿no? Entonces yo creo que él tiene muy claro, y todos sabemos cómo va a jugar. Creo que desde que está él, la selección para mí ha estado muy bien. Yo le daría una nota muy alta. Este es el torneo donde va a tener la opción de decir, bueno, aquí estamos. Yo creo que va a tener rivales muy duros, y en cuanto a la lista, yo me ha sorprendido mucho que no esté Íñigo Martínez, porque creo que esta selección necesita de centrales muy ganadores, muy agresivos, y yo creo que Íñigo Martínez para mí es el mejor de todos y no está. Yo es el último que hubiera quitado de los cuatro, la verdad, pero... Es más, me extraña mucho que Yeray no haya estado ni en una prelista, visto en el momento que estará físicamente. Creo que es la mejor pareja que haya la de centrales en España. ¿Raúl y Álvaro? Bueno, a mí me parece lo de Íñigo Martínez también me ha sorprendido. Luego siempre hemos hablado de ciertos puestos en la delantera, pero lo que hay una cosa clara, que el discurso de Luis Enrique es que te tienes que creer, porque lo ha demostrado. O sea, yo creo que esta selección si tiene algo bueno, y lo ha dicho antes, te lo ha dicho. Se lo cree y se lo compran. Sí, que se lo cree, que tienen un líder, que ese 10, lo que decía Kiko, es Luis Enrique, y para mí eso me da muchísimas esperanzas, porque tú tener una selección, tener un equipo que no tiene fisuras, que es compacto, que todos tiran hacia la misma dirección, a mí me parece importantísimo, y por eso yo confío mucho en esta selección. Claro que hay jugadores que nosotros decimos, joder, ¿por qué no está lo de siempre? Yago Aspas, sí, Canales, o Íñigo Martínez, no sé qué, Merino, o Mikel Merino, tal, pero claro, es que todos no pueden ir, sí. Y yo creo que ha llevado a los que él cree para su estilo de juego, que son sus pretorianos. Solo un 9, ¿eso os preocupa o no? Es a otra, mí me falta algún especialista para momentos de partido, ¿no? Quizá pues es un delantero en momentos donde sí, necesitas desatascar algo, ¿no? Sí, por cambiar un poco, ¿no? Pues la dinámica del juego, dinámica de un partido, porque ya estés a la desesperada, ¿no? Bueno, yo es lo que, y obviamente coincido con que Íñigo Martínez, yo pensaba que iba a estar en la lista. A ver, hay mucha incertidumbre, es la realidad. Tenemos 20 debutantes, creo. Sí. Mira lo que ha contado Kiko hace un momento. O sea, y Kiko ya tenía el culo pelado como futbolista, pero un mundial es otra cosa. Está por ver, porque tengo la sensación de que este mundial es el que menos aroma mundial tiene de momento. O sea, no hay aroma en el ambiente, por lo menos a mí no me da, ¿eh? A mí no me llega el olor todavía. Y no sé si a los futbolistas cuando estén allí les va a llegar. Porque viendo la bacala que están haciendo, por ejemplo, con los aficionados ahí. Es una de la afición. Sí, sí, total. Parece de cualquier cosa menos un mundial de fútbol. Disney, de momento, parece que de coña. Entonces, bueno, eso puede ayudar, porque a nosotros nos tiene que ayudar el hecho de que a los chavales no les pueda la presión. Que por mucho que sean chicos que estén jugando en grandes equipos, un mundial es otra cosa. A mí eso me preocupa, que no sé si pueden faltar galones en los partidos importantes, en los momentos de verdad donde te estás jugando, el seguir vivo en un mundial, ¿no? Y por eso
sea, los jóvenes que hay tienen agallas, los jóvenes que hay, ¿eh? O sea, pero es un mundial, Raúl. Sí, lo sé, pero por ejemplo, yo no me imagino a Pedri nervioso. O sea, no. Ya, pero. Mira, yo lo extrapolo a las finales de Champions. Yo he visto equipos jugando contra el Madrid, finales de Champions, equipos experimentados que jugaban su primera final, muchos de ellos. Y se han diluido como azucarillos. Y eran tíos que no te imaginabas que se iban a diluir. Y hablo del Liverpool de Klopp a la primera final. Y hablo del Valencia aquel con Piojo López y compañía, que estaban arrasando. Quiero decir que un Mundial es otra cosa. Un Mundial es otra cosa. Por eso es importante arrancar muy bien. Sí. Arrancar muy bien y que la gente se quite un poco la mochila de depresión y de piedras. Pero yo tengo ese interrogante, ¿no? De si vamos a ser capaces de, con la cantidad de debutantes y el equipo tan joven, de asimilar la presión, que un Mundial tiene mucha presión, es que la verdad. Lo que sí es verdad también es algo que ha dicho también Luis en alguna de las ruedas de prensa de estos días. España es un equipo que es verdad que ninguno le va a querer tener enfrente, porque te exige mucho. O sea, te exige mucho, te exige mucha concentración en defensa, te exige mucha paciencia porque lo normal es que tenga más la posesión España que el rival. Y eso hay equipos y hay jugadores en esos equipos que no están acostumbrados a tener que estar corriendo detrás del balón. Y eso es algo que mentalmente para ciertos equipos y ciertos jugadores, para nosotros creo que es una ventaja. Es que somos mal rival para los grandes. Claro, yo creo que somos mal rival para los equipos grandes y somos mejor rival para los equipos que se encierren. Sí. Eso es. Oye, y si os pregunto a los cuatro así muy rápido el 11, ¿lo tenemos claro? Yo creo que coincidimos. Uf. O no está tan fácil. Unai está claro. Yo no. No está claro, ¿no? Porque entre Carvajal y Azpilicueta, vete a saber, ¿no? Y entre Jordi Alba y allá. Es que depende el que va a poner Lucho. Sí, el que va a poner Lucho, sí. Pero yo creo que va a cambiar bastante, sí, ¿eh? Yo también creo. Yo creo que va a cambiar. Que no hay un 11 titular, claro. En la Eurocopa, Alvarito lo hizo, ¿te acuerdas? Que los centrales y laterales. Es que ahora mismo es una. Es verdad que es. Hay, bueno, ¿el centro del campo apostaríais por Busquets, Gavi y Pedri? Yo no descarto algún día Coque, a Rodri o Carlitos Soler, ¿no? Carlitos Soler, sí. Yo no descarto algún interior que no, no veo está más fácil, fijo no está a Busquets. A mí en la parte de atrás yo tengo un fijo que es Laporte a la hora sí, de. Sí, yo también. Y luego el otro, vamos a ver. Sí, pero es para mí fijísimo el tema de Laporte. Fijos, yo creo que está Unai, Laporte, Sergio. Morata. Pedri y Morata. Sí, porque luego las bandas. A partir de ahí, vete tú a saber. Bueno, entra Dani Olmo, Sarabia, Raulito. Sí. Puede Asensio, jugar con un falso 9, ¿no? A veces, ¿no? Sí, igual Morata también sí te puede sacar un falso 9. Yo creo que Ansu le va a utilizar más de 9 a Ansu Fati que de extremo. Porque ha metido ahí a Jeremy, a Nico Williams. No lo sé. Solo lleva un 9, pero lleva muchos jugadores que son de un estilo parecido que tienen gol. Pero todos tienen gol. Mira el día de Italia, Rafita, hasta la que dio Dani Olmo, la que dio. Vimos en directo y no había jugadores versátiles, polivalente Olmo, arriba. Yo Olmo, me hubiese Sarabia, llevado Fati, Asensio, todos al Panda, gol, por Ferran, ejemplo. ¿Eh? Yo también. Al Panda lo hubiera metido. Sí. Por ejemplo, digo para mi gusto y para lo que decía Alvarito, la necesidad de otra herramienta. Final, claro. Eso es, claro, partido atascado, de centro. Aparte, te pelea, te presiona, te curra, juega bien de espalda, te protege, te hace alguna falta que puede pegarle. Para mí, la gran pena de la lesión es Gerard Moreno, que a mí particularmente me parece no ha llegado. Mejor delantero, el que más me gusta, a mí, de todos, pero es una pena el tema de las lesiones. Pero yo creo, Kiko, que él tiene su idea, evidentemente. Y luego hay cosas que todos vemos y que él se atreve a hacer. Por ejemplo, el tema de Ansu Fati. Ansu Fati, evidentemente, no está en su mejor momento. Es un chico que ha pasado muchas lesiones. Lo reconoció Luis Enrique. Que no juega normalmente titular. No ha tenido dudas. Pero es un jugador, Manu, que cada vez que sale pasa algo. Sí. O tiene una ocasión. Es distinto. O de repente hace un gol. Entonces, claro, yo creo que él confía mucho en ese tipo de jugadores. Que le den esa sorpresa, ¿no? Es decir... Ostras, vale, yo igual es que no, Jeremy, no está bien, pero tiene Nico, algo. Nico, Ansu, digo, y Borja no, ¿sabe? De mucha gente, Ferran, que sumaba, digo, para los gustos. Ahora,
Ansu Fati, Rafa, lo que te invita es a llamarlo, porque te dice, no, es que no está bien, pero claro, lo sí, ves sí, y sabe lo que es. Tiene pero, algo. Coño, y ¿qué más con una lista de 26, ¿no? Meto claro. 20 minutos, media hora claro, en el Dinero totalmente, es que totalmente. Aparece, sí, que tiene, sí, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a confiar en la selección española, hombre, ¿por qué no? Semifinalista. Ya habrá tiempo para que le diga sí, la gente, para que le dé, porque hay cada cachoto que dice, claro. No veo selección, no veo nada. La sí, después, sí, sí. Y que ha ganado Luis Enrique, pero vamos, se dice que no hay nada, ¿cómo que ha ganado? ¿Qué quedamos? Pero es que tampoco hay argumentos para pensar lo contrario. Claro. Que, no, no, el argumento argumento para criticar a Luis Enrique, sobre todo a día de hoy, es que no lleva a los mejores, que lleva a su gente. Pero es que eso lo hace tanto, pero ¿cuántos periodistas hay que no tienen a los mejores periodistas, sino claro. que tienen a su gente? Que siempre, sí. Y después ha tiene un colchón. Equipo, Manu. Si queréis, mira, hacemos alineaciones. Pues no lo vamos a hacer, no voy a hacer ninguna alineación, pero podríamos hacer alguna alineación y seguro que alguno diríamos, pues no son los mejores periodistas, pero son los que le gustan a este en concreto. Sí, sí. Y después el colchón, ¿no? Que también se lo ha ganado, ¿no? La Liga de Naciones, la Eurocopa, claro. que algo no le ha salido bien. Que su discurso tiene razones para ello. Totalmente. Claro. Le voy a preguntar enseguida a Axel Torres y a Bruno Alemany con quién nos podríamos ver las caras en octavos o en cuartos. No le voy a preguntar en semis, pero bueno, igual sí, también. Y enseguida, en un ratito, hemos quedado con Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que mañana va a estar en el banquillo de Aliassime, que es al que entrena ahora mismo en el partido Aliassime contra Rafa Nadal. ¿Con quién va mañana Tony? Ahora se lo preguntamos. Héctor González, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. El Mundial es algo diferente para todo el mundo, pero para Argentina especialmente. Hasta para una ministra de Trabajo, como es Kelly Olmos, ahora mismo en el país argentino, que ha ido a la televisión a hacer una entrevista sobre entrevista la de actualidad temas laboral económicos, del país, tema actualidad trabajo, económica. Empleo, tal. Eso es. Y le han preguntado qué es más importante para Argentina las próximas semanas. Sí. Atajar, solucionar el problema de la inflación, que por poner en contexto, tiene una cifra mensual del 6%, interanual del 83% la inflación en Argentina en este último año, o ganar el Mundial, que es mejor, solucionar el problema de la inflación o ganar el Mundial, que es mejor para la sociedad argentina, responde la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, claro. de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Que le den a la inflación durante el mes del Mundial. Pues, en diciembre la inflación, el Mundial, es un mes solo, y en enero la inflación. La ministra de Trabajo, no los aficionados que van a Argentina. O yo en el bar de mi barriada, eso lo decimos durante el mes. En la grada. Es que la leche. La inflación en el Mundial. Pues es un mes, hombre. Es un mes. Igual me lo sentí tanto por ciento. Ya está, coño, venga, hombre. Es así. En el fondo te digo una cosa. Madre mía, qué nivel. ¿Algo más, Héctor? Nada, que es otro mundo, Argentina y más en un Mundial. Es otro mundo. Bueno, ¿qué os ha parecido lo de Cristiano, por cierto? La rajadita de Cristiano se entiende de alguna manera. Está teniendo un adiós un difícil, acabar malo, Sí, un acabar malo. Y espérate, Un acabar malo. Sí. Se está teniendo mala pinta, Ya después de esto último que ha pasado, hablando así del entrenador, pues hombre, para él no es bueno. No sé si ha elegido bien el momento, aunque sea Cristiano, Quiero decir que es un tío que no vamos a descubrirle ahora. Pero no sé si para él, para el mismo equipo, para el ambiente, yo no sé si es acertado el momento. O no sé si hubiera sido más acertado decírselo al entrenador, que estoy seguro que se lo habrá dicho. Pero decirlo en público, me ha parecido duro. Si alguien nos ha enterado, ha dicho... Pero es que dice de un directivo también, ¿no? Ha dicho de Ten Hag, el actual entrenador, dice, no le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca te lo tendré a ti. Dice, desde que se fue Alex Ferguson, no he visto ninguna evolución en el club. Es que queda media temporada, Manu. Nada ha cambiado. Del anterior entrenador, Rangnick, si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el director técnico del Manchester United? Claro. Nunca he oído hablar de él, de Rooney. No sé por qué Rooney me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo, en cambio, sigo jugando al máximo nivel. Bueno, esa cosa, por ejemplo, de eso no me parece mal. En algunas tiene razón. En algunas tiene razón. Por ejemplo, esa... Sí. En algunas sí es cierto que a ver, puede que tener razón, ¿eh? Que se haga Rooney además, Kiko. A ver, con las burradas que ha hecho Rooney también
Y, o sea, quiero decir que no, igual no es el más indicado tampoco para hablar de Cristiano. Lo que no sé si van a aprovechar para quitárselo de encima en el mercado de invierno, ¿no? Porque luego ha rajado también del club. Guillermo Raimundo, hola, muy buenas. Hola, buenas noches, Manu. Responsable de Diario Así de la cadena SER en Reino Unido. Que, ¿cómo ha caído en Manchester esta rajadita, por decirlo así finamente, de señor Cristiano Ronaldo? Pues como una bomba, nunca mejor dicho, porque antes de que se estrenara esta entrevista o se saliera a la luz, dijeron que iba a ser la entrevista más explosiva que jamás había concedido pues Cristiano Ronaldo y así ha terminado siendo. Lo han clavado. Number one. Sí, sí. Joder, pero ¿hay posibilidades de que se lo quiten de encima? Porque él no ha querido jugar la temporada con el United porque no estaban en Champions, es evidente. Pero no sé si esto va a acelerar algo en el Manchester o no. ¿O crees que acabará la temporada sin más? Sí, esto ya es información. Hoy ha habido gabinete de crisis en Carrington, en la ciudad deportiva del Manchester United. Han estado estudiando qué paso seguir. Van a esperar hasta el jueves, que es cuando se publica la última parte de sus declaraciones en el programa de Piers Morgan. Sí. Van a estudiar detenidamente las declaraciones, pero la idea que tienen es primero multarle y que entre las opciones que barajan, rescindir su contrato antes de tiempo. Su contrato termina en el verano de 2023, le queda menos de un año, lo que quieren es rescindir, pero no pagarle lo que resta de contrato. Y lo que podemos saber también, y lo hemos comentado ya en la cadena SER, Cristiano Ronaldo en enero estaba buscando un nuevo destino y en el vestuario entendían que la MLS era su primera opción. Hoy se han conocido declaraciones sobre la situación delicada familiar que tuvo también, ¿no? Sí, hubo un pequeño malentendido durante el verano porque Cristiano Ronaldo estaba buscando equipo, él mismo lo dijo, que quería salir del Manchester United, y se entendió que llegaba tarde a la gira del United, llegó dos semanas tarde a la pretemporada por ese motivo, porque estaba buscando un nuevo equipo, pero en la entrevista con Piers Morgan lo que justifica es que estaba con la hija recién nacida, la que no falleció, porque recordemos que ha fallecido uno de sus hijos. Eso también, para contextualizar, ha cambiado un poco la etapa de Cristiano en el Manchester United, en su ciudad también, en Manchester, porque ya no es igual para él la vida allí, y lo que no ha cambiado es que quiere cambiar de aires. Vamos a ver si lo consigue o no al final, pero sí, va a tener un final, parece que movidito. Hasta luego, Guillermo, un abrazo. Es una pena, macho, porque después de todo, yo siento una admiración por él, y yo creo que en Valdebeba ha dejado un legado a la hora de cuidarse, que mucho al principio, lo hemos comentado otras veces, buenos hábitos, ¿verdad, Rafita? Y no sé, si está gestionando mal a la hora de caer, le está dando la razón a mucha gente, porque la trayectoria que tiene Cristiano, de la manera que se lo ha currado y cómo ha conseguido todo, profesional, la Copa. Pasa que es verdad que desde que salió del Madrid no ha encontrado el rumbo. Pero bueno, ha seguido jugando, tal, pero... No, es que el listón del Madrid, no sé si eran 50 goles, claro, si el club marca 34 y se... Ah, 34. Claro, sí. En Liga 48, Marco. Qué gracioso, 34. Claro, un paquete. Claro, el niño. Pero claro, es una pena. Yo pienso que es complicado aceptar... Ya, determinadas situaciones, ¿no? Para estos jugadores. El declive, el final, que vayas perdiendo protagonismo y bueno, y que el futbolista cuando llega a este nivel de estrellato, pues siente que tiene derechos adquiridos, ¿no? Que ha nacido con ese derecho, ¿no? Que le corresponde. Cuando en realidad el futbolista, en mi opinión, viviéndolo ya desde hace mucho tiempo desde fuera, creo que paga un alquiler o es un préstamo que le hace los escudos y las camisetas que se ponen, ¿no? Y que no le pertenecen. En fin, pues nada, seguiremos atentos al declive de Cristiano Ronaldo. Hola, Axel Torres, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Bruno Alemán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Me voy a quedar con vosotros, pero solamente antes de decidir adiós a Kiko, Álvaro, a Rafa y a Raúl, ¿tenéis claro quién sería nuestro rival en octavos? ¡Buah! Yo lo veo muy difícil de pronosticar. España, a priori, si España es primera del grupo, te diría Croacia, Croacia pero o Bélgica. Croacia, ¿no? Croacia o Bélgica. Sería el cruce del Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá, ¿no? Es el grupo del que saldría el rival de octavos. Si apostamos porque España es primera, que ¿por qué no vamos a apostar? ¿Quién nos lo impide? Segunda sería Croacia. ¿Otra vez con los croatas? ¡Joder! Yo no Croacia, tengo claro. ¿Otra vez Luka Modric? La madre. A ver si no va a ser Bélgica segundo. Claro, no tengo claro quién es primero ni entre España y Alemania ni entre Croacia y Bélgica. O sea, ¿nos interesaría quedar segundos? Tampoco se sabe eso, ¿no? No se sabe. Es que no... ¿Marruecos no le puede dar un susto a esta gente? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Puede. No me hagas mirarlo ahora. Lo miro antes de cerrar la conexión. Igual.
Lo miro antes de cerrar la conexión, pero yo creo que si España queda primera y Brasil queda primera, se miden en cuartos. Sí, eso es así. Pues yo te diría que... Que mejor sea segundo. Que mejor sea segundo. Si se puede elegir, segundo es mejor, sí. Vale, o sea, si somos primeros de grupo, nos tocaría con el segundo de este grupo de Bélgica, Croacia, Marruecos, tal, que podría ser cualquiera de los tres. Igual nos toca Bélgica, igual nos toca Croacia, nada. Y luego, en cuartos, nos tocaría Brasil. Eso siendo primeros. Si somos primeros, Brasil es primera. Y Brasil es primera, claro. Si somos primeros de grupo, nos tocaría, yo qué sé, vamos a suponer que Croacia, pero luego si pasáramos ese cruce de octavos, en cuartos, si ellos han sido también primeros, nos cruzaríamos con Brasil. Vale. Y si somos segundos, evitamos a Brasil, ¿y qué nos tocaría en cuartos? Creo que se iría al... Ahora me parece que es el grupo de... ¿Portugal o Uruguay? No, al revés. O sea, se va a la otra parte del cuadro. Ah. Sí, sí. Yo me parece que sería el del grupo de Francia. Uf. Todos son buenas noticias. Muchas gracias, buenas noches. Pero no sé si el primero, ¿eh? Sí, sí. No sé si el primero en este caso. O sea, creo que es el... Juraría que es el segundo del grupo de Francia, pero lo tengo que mirar porque esto de los cruces es un poco de lío. Pero bueno. Sí, sí. Vamos. El que venga, no tenemos miedo. ¿Quién dijo miedo? Vamos a ganar a Costa Rica. Exacto, lo primero. El primero. Joder, ya. Álvaro, tío. No, bueno. Que sí, que es verdad. Tienes toda la razón. Ojo. Tienes toda la razón. Los ticos, cuidado. Íbamos muy pecho palomo, como dice Romero, al Mundial de Brasil. Y en el segundo partido estábamos haciendo la maleta. En el segundo ya estábamos eliminados. En el segundo partido de la fase de grupos. Así que, bueno. No, esto no va a pasar. Quedo con Axel y con Bruno. Chavales, un abrazo a los cuatro. Un abrazo a todos. Igualmente, señores. Chao, un abrazo, chicos. Rafa. Adiós, chao, Álvaro. Chao, Kikorro. Chao, Raúl. Chao. Hasta luego a los cuatro. Una menos cuarto. Vamos con Axel y con Bruno para analizar el Mundial de Qatar. Ahora repasamos algunas de las listas que todavía faltaban por hacerse públicas. Bueno, la de Ecuador era la última y ha salido hace un rato, la lista de los 26 de Ecuador. Bueno, ahora la repasamos. Sobre los cruces, ¿algo más que añadir? Ya veremos. Sí, no. Que si quedamos segundos, ¿sí? Portugal, es el primero del grupo de Portugal. Eso es, me había parecido ver Portugal o Uruguay, pero... Sí. Y el segundo del grupo de Brasil, que sería, como opción. Que podría ser Uruguay, ¿no? Serbia, Portugal, vale. Uruguay, sí. Vale, correcto. No está mal tampoco. Más, es que, claro, esto es un mundial. Es que en cuartos. Sí, pero si se puede elegir, Manu, antes que Brasil, claro, yo elijo cualquiera desde de esos cuatro. Desde luego, yo también. Es que, joder, te metes en cuartos y te toca ya Brasil. Bueno, ojalá estuviéramos en cuartos contra Brasil y bueno, se paraliza el carrusel deportivo, el larguero y el país entero. Bueno, han faltado algunas en las últimas horas. Hoy hemos conocido la de México, por ejemplo. Mucho veterano, ¿no? Como Guardado, Héctor Herrera, Memo Ochoa, Raúl Jiménez. Está México en el grupo de Argentina, Polonia y Arabia. La han hecho pública hoy. Mucho veterano, ¿no? Sí, sí. A ver, con mucha crítica también. Yo creo que es un mix de veteranos y de jugadores con menos experiencia en Copas del Mundo. Con Tata Martino de seleccionador. Pero bueno, efectivamente con Raúl Jiménez y luego con gente como Irving Lozano, que está en una edad muy buena, que está en el Nápoles alternando con Politano, titularidad y suplencia, pero es un jugador que con 27 años está en un momento muy, muy, muy bueno. Mm. Gente como Edson Álvarez, que en el Ajax con 25 años también está en una plenitud. Y bueno, yo creo que es un equipo, como siempre, con mucha expectativa, con mucha crítica alrededor, con jugadores con experiencia en Europa y luego muchos también de la propia Liga Mexicana. Hmm. No me he dado tiempo a ver con detalle la de Ecuador. Sé que está Gonzalo Plata, el futbolista del Valladolid, pero es que le han dado casi cuando estábamos empezando el larguero. Algo que os llame la atención de la última en conocerse, que por cierto debuta. El partido inaugural del Mundial el domingo es Qatar-Ecuador. Bueno, pues los que debutan han sido los últimos en dar la lista de 26. Te voy a decir justo eso, que la que primero juega es la última que ha metido la lista. No está Byron Castillo, que es el que ha provocado toda la polémica sobre por esa alineación indebida, que nos contó aquí Marcano en el larguero, sí, y también en Carrusel. Al final no ha entrado en la lista. Entran todos los jugadores importantes, vamos a decir, los que están en las principales ligas. Está, decías, Gonzalo Plata, también está Hincapié, que juega titular en el Leverkusen con
Xabi Alonso, Moisés Caicedo, el centrocampista del Brighton, que está jugando a muy buen nivel en la Premier, de los mejores centrocampistas de esta temporada en la Premier League, y Estupiñán, que le conocemos perfectamente, pero que se ha ido este año también a Inglaterra. Hoy se han conocido también dos de las selecciones africanas, Túnez y Ghana. Túnez está en el grupo de Francia, Dinamarca y Australia, es una de las cenicientas a priori, ¿no? Salvo que me corrijáis. Y Ghana, pues, por supuesto, confirmado Iñaki Williams, también hay Aidou del Celta, y en este grupo están, además de Ghana, Uruguay, Portugal y Corea del Sur. ¿Qué tal? ¿Qué chance le dais a las selecciones africanas? A las cinco. Bueno, a ver. Habéis dicho que Marruecos, por ejemplo, podría dar la sorpresa ahí. Sí. Sí, pero yo creo que si alguna llega a octavos, mucho es, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me parece a mí que sí. Ostras. O sea, para esta cita, yo no apostaría por ninguna de ellas. Vamos a ver cómo está Sadio Mané. Sí, físicamente, finalmente ha entrado en Senegal. Decía el equipo que sí. No, pero al final ha entrado, aunque vamos a ver. Sí. Que es el jugador más importante de todo el continente, seguramente, de los que van a ir al Mundial. Pero, o sea, a ver, Senegal tiene opciones de pasar. Es un grupo en el que Países Bajos es la gran favorita. Sí. Entre Ecuador, Senegal y alguna opción a Qatar habrá que darle. Mm. Pero ya o sea, te en el digo, grupo yo veo... en el grupo en el que abre el Mundial, sí, sí. Sí, yo veo octavos de final como techo. Realmente es complicado. Es que todas están en grupos con europeos y sudamericanos y es muy difícil pasar. O sea, es que en el caso de Senegal... Iba a decir que en el caso de Senegal, si pasa como segunda, que podemos pensar que Países Bajos es favorita para quedar primera en ese grupo, si Senegal... hiciera un buen trabajo y quedara segunda, le tocaría contra Inglaterra previsiblemente, sería un cruce muy, muy complicado. Yo estoy con Axel. Es que fíjate, Manu, que Camerún está en un grupo con Brasil, con Suiza y con Serbia. Es que todo lo que no sea quedar última para Camerún, a mí me parecería un buen trabajo de la selección camerunesa. Túnez está con Dinamarca y con Francia, además de Australia. Bueno, Túnez si queda tercera no sería una sorpresa, pero le veo pocas opciones de pasar. Y lo mismo podemos decir de Ghana, ¿no? Que ha salido también hoy la lista. Ghana está en un grupo en el que están Uruguay y Portugal. Y además está Corea del Sur, sí. que es lleva una buena selección, una buena generación de futbolistas. A mí me parece que lo tienen, en este caso, Ghana y Túnez muy, muy complicado. Pues estas han sido las últimas en conocerse hoy. Y de hoy también, aunque ya conocíamos la lista de Francia desde hace unos cuantos días, pero ha sido noticia Kimpembe, que se cae de la lista, entra en su lugar Disasi, el futbolista del Mónaco, para reforzar la defensa. Y Marcus Thuram se anuncia como jugador 26. Una rareza esto, ¿eh? Sí, ¿no? Que haya dado una lista de 25 y añade ahora... dejando una última plaza libre. La sensación que da es que estaba esperando a ver quién la rompía el último fin de semana para llamar al 26. Y acabo decantándose por Thuram. Sí, lo otro, bueno, que yo creo pierden un poquito de salida de balón porque Kimpembe la tiene mejor que Disasi, central físicamente muy muy fuerte Disasi, pocas opciones de jugar. Bueno, Francia está con Australia, Dinamarca y Túnez en ese grupo D. Y luego también de hoy, polémica en las últimas horas por la lista de Irán, en la que Queiroz ha tenido que retrasar el anuncio un día por las presiones para apartar a los críticos del régimen y que apoyan las protestas. Ya sabéis que van 328 muertos ya en Irán. Lo contó nuestro enganche, José David López, en Twitter. Dijo que Azmoun Taremi, los dos iconos de Irán, tuvieron una grave discusión. Azmoun del Leverkusen publicó: las normas de selección les impiden expresarse sobre protestas, y que estaba dispuesto a sacrificar su plaza de Qatar por un solo pelo de las mujeres iraníes. Bueno, al final Queiroz ha llamado a Azmoun y a los que ha querido, vamos. O sea que... El tema, Manu, es que estaba prevista, la lista de convocados estaba prevista para la una en Irán, ¿sí? La una de la tarde en Irán, con una rueda de prensa de Queiroz, además, y se dio pues con un tuit, con un comunicado, con los nombres, ayer por la noche, nunca mejor dicho, con nocturnidad y alevosía. Hoy se ha hecho pública y de hecho hoy ha llegado la expedición de Irán a Qatar, ha llegado a Doha. Había mucha información sobre las presiones que sí que parece que han existido, pero al final todos los supuestos jugadores que habían protestado contra la política del gobierno iraní han entrado en la lista de convocados, que yo creo que es buena noticia para Irán por todo, por la libertad de expresión, evidentemente, y a nivel futbolístico también, porque son jugadores importantes. Totalmente. Lo celebramos, desde luego, que al final haya primado únicamente lo futbolístico en esa decisión de Queiroz. Y ojalá que después del Mundial
tampoco haya ningún tipo de represalias con ellos. Bueno, quería preguntaros también por los rivales de nuestro grupo. Alemania la conocemos mucho más. Ya sabéis que Werner y Royce baja por lesión. Musiala y Mukoko jóvenes, entre los jóvenes más destacados. Pero Alemania la tenemos más controlada. Debutamos contra Costa Rica. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y el último partido, Japón. ¿Qué tal Costa Rica y Japón? Bueno, distintos. Yo creo que Japón más atrevida, un equipo que te va a presionar más arriba, que es técnicamente bueno, que mueve la pelota con cierto criterio. Creo que Costa Rica lo va a plantear más con un bloque más retrasado, con un planteamiento más defensivo, que ha sacado algún joven de nivel, como Contreras, que todavía tiene a Joel Campbell, que parece que lleva muchos años, pero todavía tiene 30 solo. O sea, incluso está Celso Borges, también el ex del Depor, en la convocatoria. Y han metido a gente joven como Bennett, que también en el Sunderland está empezando a jugar en segunda división inglesa. Bueno, un equipo que en el contexto con CACAF es el cuarto ahora mismo, por detrás de Estados Unidos, Canadá, México. Yo creo que muy inferior, a priori para mí el cuarto del grupo. ¿Y Japón, Bruno? Sí, yo estoy de acuerdo con Axel que el partido contra Costa Rica a mí no me da especial miedo, porque además creo que España va a empezar el Mundial enchufada. Sí que me da algo más de respeto la selección de Japón. Yo creo que estamos en la época en la que hay más jugadores japoneses en la élite, en el fútbol europeo, pero ya no solo en cuanto a números, sino jugadores establecidos, prácticamente muchos titulares. Es verdad que hubo una época a principios de este siglo, recuerdo Nakata, Nakamura y compañía. No sé si coincidieron exactamente en el tiempo. Nakamura es un poco posterior a Nakata, pero ahora hay futbolistas como Kamada, que está jugando muy buen nivel en el Eintracht de Frankfurt. Hay jugadores en el Celtic, al final solo ha entrado uno en la lista, pero bueno, hay muchos jugadores en Europa, otros que lo habían estado y que incluso han vuelto a Japón, como es el caso de Sakai y Nagatomo, que van a ser seguramente los laterales titulares, es decir, jugadores con experiencia y que están jugando en Japón a buen nivel. A mí el partido de Japón sí que me daba algo más de respeto. Y luego está Alemania. ¿Qué Alemania nos vamos a encontrar? Que es el segundo partido para España. Bueno, es un equipo que ha tenido alguna duda en la clasificación y sobre todo en la Nations League, que ha alternado jugar con tres centrales y jugar con línea de cuatro. Creo que Flick, a él le gusta el 4-2-3-1, ha intentado que el equipo se parezca al Bayern y de hecho en muchos momentos ha jugado con muchos futbolistas de su Bayern. Luego ha metido a gente pues en otras posiciones como Hoffmann en el lateral derecho, que es una de las posiciones más débiles que tiene. Y a mí me parece una Alemania un poquito por debajo de otras ediciones del Mundial. No la veo tan favorita como otras veces, más allá de que evidentemente tiene jugadores técnicamente muy buenos, pero creo que le falta un punto con respecto al equipo, por supuesto, de 2014. Pues nada, primeros de grupo entonces y Brasil en cuartos. Ya tenemos, ya siendo primeros y Brasil primeros de grupo. Oye, a mí me da un poco más de miedo que Axel, ¿eh? Alemania. ¿Sí? Tiene toda la razón que no han exhibido un buen nivel, pero Hansi Flick a mí me parece evidentemente muy buen entrenador y hay algunos jugadores que llegan, es verdad que tienen bajas importantes también, ¿eh? Lo decías, Werner, Royce y compañía, pero hay jugadores que han demostrado tanto su nivel como Neuer, Kimmich y compañía, y otros que llegan en tan buen momento como Musiala y Sané, los dos del Bayern, así que yo creo que va a ser una lucha ya interesante para ver quién es primero en el grupo de España. Bueno, tenemos que ir hablando de un montón de equipos y ya lo iremos haciendo, y tenemos días hasta que empiece el Mundial y luego ya incluso durante el Mundial. Por supuesto, hemos analizado y sabemos de memoria Brasil, Argentina, pero luego tengo curiosidad, por ejemplo, en Serbia, que habláis muy bien de este equipo serbio, o de Uruguay, que tiene arriba, fíjate, Luis Suárez, Darwin Núñez, Cavani, Maxi, o sea, eso me parece una... Fede Valverde, por supuesto. ¿Qué esperáis de Uruguay y qué esperáis de Serbia, por ejemplo, estos dos equipos? Para mí de Serbia, candidato a equipo revelación. Creo que, si tengo que pronosticar, creo que pasa como segunda del grupo de Brasil, que incluso le puede hacer partido a Brasil, que tiene a la generación que ganó el Mundial Sub-20 del 2015 en Nueva Zelanda ya en una plenitud de edad, y que además ha sumado delanteros muy buenos. Mitrovic, Blažević, o sea, creo que es un equipo a tener muy en cuenta. ¿Coincides, Bruno?
Sí, sí, totalmente. Y además Milinkovic-Savic está jugando a muy buen nivel en la Lazio, en la liga italiana. Es verdad que en defensa seguramente es la línea un poquito más débil. Lo normal es que Dimitrovic, el del Sevilla, sí, es el portero titular. Y bueno, Milinkovic, el central de la Fiorentina, puede ser seguramente el central titular. Van a jugar con línea de tres. Y Kostic, que poco a poco se va adaptando bien a la Juventus, al fútbol italiano, es que tiene opciones en todas las líneas. Y luego está Tadic, el jugador del Ajax, que es verdad que no ha empezado tan bien esta temporada, pero un futbolista con muchísimo talento. Algún jugador de esa generación que vio a Axel en Nueva Zelanda proclamarse campeona del mundo, no me quiero equivocar, pero era sub-20, si no me equivoco. Sí, 2015. Con Paunovic y bueno, los han incorporado y yo creo que tiene bastante buena pinta. Estoy con Axel. Y esta selección uruguaya, nosotros con un 9 y gracias, y estos no meten media docena porque no quieren, pero da la impresión de que, joder, pues no será por 9, ¿no? Sí, vamos a ver cómo lo solucionan para que jueguen todos. Claro, porque en 2010 con Tavares tiraron a Cavani a la banda, jugaban 4-4-2 y Cavani era como extremo derecho, pero a estas alturas Cavani ya no puede jugar en la banda. Igual tiran a Darwin Núñez un poquito por fuera, que sí que en el Liverpool a veces parte desde la izquierda y podrían probar eso, pero sí, un equipo muy competitivo, con dominio de las áreas, con Araujo, vamos a ver cómo llega, pero que es un centralazo. O sea, sí, un equipo sin Tavares, seguramente para jugar un poquito más en el medio, porque con Tavares se saltaban bastante el medio campo. Y vamos a ver. A ver el papel de Valverde también. Sí. A ver Valverde. Y no sé, igual en una ida de olla, Bruno, ponen a Cavani en una banda, a Núñez en otra y a Luis Suárez en el medio. Bueno, lo dudo, pero sí que tienen otra opción. que es jugar, sí, que pueden jugar 4-4-2 con cuatro centrocampistas puros en el centro del campo y luego dos delanteros, y tendría que elegir seguramente dos, ¿no? Entre Darwin, Cavani y Luis Suárez. Yo creo que si Luis Suárez aceptara un rol de delantero de segundas partes, de tirar un poco del carro, de llevar la experiencia de la selección, creo que le podría ir bien a todos, incluso al propio Luis Suárez, para en el tramo final, cuando los defensas están más cansados, claro, en lo que decía Simeone, ¿no? La zona Suárez, ¿no? De que le lleguen balones ahí a donde él es letal y casi en el punto de penalti, las que le lleguen, sabes que puede tener 32 o 44 años, que seguramente las va a enchufar, ¿no? Sí. Pero creo que Darwin Núñez llega muy bien, evidentemente pongo el foco en el centro del campo. Vamos a ver cómo llega de Arrascaeta, el jugador de Flamengo que tiene bastante magia, pero Valverde, Bentancur, los dos están firmando un temporadón y creo que Uruguay tiene bastante que decir en este Mundial. Pues nada, os seguiría preguntando por alguno más, pero ya lo haremos. Mañana ha pasado pues la selección de Países Bajos, a ver qué me contáis de Portugal también, la selección de Inglaterra, que tiene también novedades. Bueno, seguiremos, que mañana y bueno, toda la semana tenemos tiempo todavía para hablar antes de que arranque el Mundial el domingo con el Qatar-Ecuador. Y por supuesto, con nuestros Axel Torres y Bruno Alemán, que vamos a tener que escucharles más atentamente que nunca y durante todo el Mundial. Mañana más, un abrazo a los dos. Chao Axel, chao Bruno. Un abrazo, hasta luego. Pero a esta hora me voy con Pedro Fullana, que está en Turín, y con Tony Nadal. Mañana hay un Rafa Nadal alias Sim. Tony Nadal entrena al canadiense. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, dejamos el fútbol y hablamos del torneo de maestros de tenis, porque mañana tenemos un Rafa Nadal Félix Auger alias Sim, muy interesante. Sobre todo por quién va a estar en el banquillo del canadiense. Pero antes, Pedro Fullana, muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches. En Turín, más allá de las cuentas que luego repasamos si te parece, segundo partido para Rafa Nadal, en el que eso sí, no debería fallar después del debut de ayer. Sí, no debería fallar porque todo lo que no sea ganar es prácticamente decir adiós. Es verdad que incluso perdiendo habría opciones en función de lo que pase después en el partido que se va a jugar de noche a las 9 de la noche entre Casper Ruud y Taylor Fritz, pero Rafael solo piensa en ganar. Hoy lo hemos visto bastante concentrado en el entrenamiento, casi 2 horas de entrenamiento este mediodía, con ganas de mejorar lo que no hizo ayer bien frente a Taylor Fritz, sobre todo intentar buscar meterse más en el partido en el resto. Si Aliasim saca como lo hacía en las semanas anteriores, donde ganó títulos, donde le vimos a un gran nivel, y veremos
tenemos que ver si nos encontramos de Rafael. Es verdad que viene de no jugar en estos dos últimos meses. Tan solo tres partidos, el que perdió en el US Open frente a Tiafoe, el que perdió frente a Paul en primera ronda de París-Bercy y el que jugó ayer frente a Fritz. Tres derrotas consecutivas, insólito en la carrera de Nadal. Nunca lo había conseguido y nunca había cosechado tres derrotas consecutivas desde 2005, cuando ganó su primer Roland Garros. Pero es evidente que ahora venía sin ese ritmo de competición y cuando esto pasa, pues le puede costar meterse en su dinámica habitual. Espera hacerlo ya mañana, después de ese partido que jugó frente a Fritz, que haya servido al menos para corregir cositas. Y ya te digo, hoy casi dos horas de entrenamiento con esa idea de ir cogiendo ritmo de cara al partido de mañana. Saludamos a Tony Nadal, tío de Rafa y entrenador de Oyer Aliassim. Hola, Tony, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, enhorabuena por tu sobrino nieto, ¿sería? ¿O cómo es? Sobrino nieto. Sobrino sí. Nieto, ¿no? No, no, eres, no eres exacta, eres tío abuelo, ¿no? Más o menos. Tío abuelo no es una cosa que sea para celebrarlo mucho el nombre. No, no queda, no queda, no queda fino. Es mortal. Sí. No. Este es mi tío abuelo, no queda muy allá, pero bueno. Sí, sí. En cualquier caso, enhorabuena. Bueno, la última vez que hablamos contigo, había un Nadal Aliassim y dijiste no. No me voy a sentar en el banquillo en la pista de París. Era el partido de octavos y no. Y se lo he dicho a Aliassim. Mañana sí vas a estar en el banquillo de Aliassim. Sí, mañana sí. ¿Por qué mañana sí? Porque la situación es un poco diferente, entiendo yo. No, no es Roland Garros, no es un torneo especial. Después, pensándolo bien, dices, bueno, yo al final soy entrenador de... Yeah. De Aliassim. Otra cosa es que no te voy a decir quién quiero que gane, pero como es lógico, pues a mí no me gusta ver perder a mi sobrino, pero soy entrenador. No sé si sucede en el mundo del fútbol que no sé si Michel ha sido entrenador de su hijo de su hijo o tener a su hijo en otro en contra. Vas a hacer, sí, pero bueno, tampoco, como no es lo mismo, y creo que bueno, a mí me toca un poco pues estar en donde tengo que estar. Claro. Pues dice, bueno, estar allí tampoco le veo mayor trascendencia. Bueno, no vas a decir quién quieres que gane, pero sí que tienes claro quién quieres que gane, aunque no lo digas. Bueno, no voy a hablar de eso. Corramos un tupido velo. Vale. Oye, a ver, tampoco pasa nada. Tú habrás jugado alguna vez con tu sobrino y le habrás querido ganar. Sí. Claro. Pero bueno, yo sé lo que supone el partido para Rafael. Es un partido importante. Sí, desde luego. También para Félix. Pero bueno, no, ya te digo, no es lo mismo que en Roland Garros, evidentemente, pues... Sí, era diferente. Hay todo un mundo diferente. Claro. Oye, si mañana hubiese una cámara, que la habrá, pendiente de Tony Nadal en el banquillo, imagino que vas a tener que, por lo menos, intentar contenerte en los gestos, ¿no? No sé si va a ser fácil, pero... Sí, va a ser fácil. No creo que haga ningún gesto, ni si gane el punto Rafael, ni si gane el punto Félix. No lo hice en París, aunque no estuviera sentado en su banquillo. Sí, sí. No lo voy a hacer aquí. Pues nada, ahórrense las cámaras, que no va a merecer la pena enfocar a Tony Nadal mañana. Se las pueden ahorrar todos. Es el único título que le falta a Rafa Nadal. Sí. ¿Por qué se le ha atragantado siempre el torneo de maestros? Tú que le has entrenado hasta 2017, bueno, desde que empezó. Por varias razones. La primera y es por una realidad objetiva. Rafael en indoor es donde ha jugado peor. Sí. Toda su vida es donde no ha cosechado menos bueno, triunfos. Me ha dicho antes Álvaro Benito que de los 92 títulos que ha ganado en su carrera, solo uno en indoor. Solo uno. Sí, en el de Madrid del 2005. Exactamente. Entonces, los otros 91 fuera de indoor. Sí, sí. Claro, entonces claramente esto ya indica que este torneo
se le complica. Por otra parte, la superficie, que nunca se hubiera metido un torneo en indoor en pista de tierra, probablemente Rafael, claro, que yo lo había pedido en distintas ocasiones, porque al ser un partido, al ser un torneo del ATP y no tener nunca el detalle de jugar en... Claro. En nunca lo ha habido, ¿no? ¿Tierra en indoor? Pistas, no. ¿Nunca? No. No recuerdo ninguno. No sé si en Lisboa lo era o no cuando ganó Cuerten, no lo tengo muy claro. ¿Tierra batida creo en indoor no. en Lisboa? Sí. No recuerdo. Sí. No. No. Sí, pero bueno, hay varios después, motivos por los que... Sí, alguno más. Y después hay otro que también cuenta, pues las temporadas de Rafael, con los problemas que tiene cuando se le alargan, no suele llegar casi nunca en las mejores condiciones a final de año. Hmm. Y todo esto junto, pues hacen que el torneo le resulte más complicado. Sigue, aunque ya no seas su entrenador oficialmente, pero sigue siendo tu sobrino, ¿sigues viendo disfrutar a Rafa con el tenis? Sí, yo creo que sí. Y es verdad que en el último tiempo ha tenido demasiados problemas. Claro, este por eso lo digo. Año, sí, sí. Y eso al final siempre te merma un poco las ganas y... Claro, cuando uno suele tener problemas, pues apetece menos jugar, pero yo le he visto todo este tiempo siempre con muchas ganas de seguir jugando. Sé que él se lo pasa bien entrenando, se lo claro. pasa bien jugando, y yo confío en que esas ganas le duren todavía un cierto tiempo. Eso te iba a preguntar, porque hace 6 años dijiste aquí en El Larguero, Tony, en 2016... dijiste, bueno, veo lejos la retirada de Rafa. Dijiste, en unos 4 años, por lo menos, él se lo sigue pasando bien. Hoy, ¿qué diría Tony Nadal 6 años después, en 2022? Bueno, evidentemente ya no diría lo mismo, porque ya no la veo tan lejos. Sí. Porque soy consciente de que los años pasan. Pero por otra parte, pues yo le sigo viendo, lo primero, con ganas. Lo segundo, él ha demostrado que cuando su cuerpo responde, pues sigue estando a un muy buen nivel. ¿Sabes? No es un jugador que digas, no tiene ninguna opción. Es verdad que ayer no jugó muy bien, el otro pues hizo un partido creo que excelente, sí. Pero yo no vi a Rafael tampoco tan alejado de este supuesto buen nivel. Entonces creo que así pues todavía queda Rafael para rato, creo. 7-6-6. Es lo que quiero creer también, ¿eh? Exacto, y todos nos agarramos a esa frase tuya. Ayer perdió 7-6-6-1 con Taylor Fritz, el norteamericano. Sí, el segundo set no estuvo aceptado, sí. Evidentemente. Eso me sorprendió, ¿no? Que después de un tiebreak, como que desapareció en el segundo set, ¿no? Sí, es que la verdad es que en el segundo set él le bajó la intensidad. Supongo que yo lo he dicho en distintas ocasiones. Él cuando se va a un torneo del Grand Slam, aunque no vaya muy preparado, sí. ¿Qué es lo que le pasa? Que a medida que va pasando el torneo, él va cogiendo la forma. Aquí, en cambio, es muy difícil. Yeah. Aquí es muy difícil coger la forma porque el primer día ya te toca un rival casi inaccesible, sí, sí. ¿No? Un rival muy complicado. Claro, y esto al final pues no es lo mismo. No es lo mismo que tú tengas la oportunidad de hacer los primeros partidos con una cierta tranquilidad a que tú tengas que hacer ya desde el primer día. El de ayer, por ejemplo, aunque no sea un jugador de estos muy reconocidos, pero es un top ten. Hombre, es uno que, jugador difícil. Que ganó el Open de India Wells, ganó el Master 1000 de India Wells. Es un jugador
que está mejorando. ¿No fue este, con el que se lesionó? Cuando se lesionó en el Costa de la Costilla, sí, ¿no? Sí, sí, se lesionó en la semifinal. Allí en Wimbledon y se lesionó en la semifinal de cuando después de haber jugado contra Alcaraz. Eso es, sí, sí. Claro, pero es un rival complicado. Es un rival complicado, sí, sí. Y claro, no es lo mismo. No Desde es lo luego. Mismo jugar con uno de estos que jugar con... Está claro, sí, sí, con un primera ronda con tipo, de, claro, que es el número ciento sí. y pico del mundo o lo que sea, claro. Ahora le digo, te va a preguntar Pedro Fullana, pero ¿echa de menos Tony Nadal estar en el banquillo de Rafa Nadal? No, no, es una cosa que ya pasó. Es pues la verdad es que hace ya muchos años. Sí, 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 pues no, por eso digo, ha pasado un tiempo, sí. Digo, no sé si mañana en ese Aliasing Rafa te gustaría. Pues me gustaría mañana estar en el banquillo de mi sobrino. No, yo creo que es un tiempo pasado. No, ya, a mí ya me queda muy lejos a nivel mental el hecho de haber sido entrenador de Rafael. Él es mi sobrino, pero yo no me veo como entrenador suyo, como no. Pues es una situación diferente. Fullana, usted dirá. Yo le preguntaría a Tony, porque muchas veces hemos hablado con él y siempre hemos hablado del Big Three, de la historia, ¿no? Que supondría esto en el mundo del tenis y del deporte. Ya hemos visto que uno ha dicho adiós, como es Roger Federer, otro Rafael tiene 36 años, Djokovic tiene algunos meses menos, pero también ya va cumpliendo edad. Tony, ¿nos daremos cuenta algún día de lo que ha supuesto este momento histórico que hemos vivido en el tenis? Y ahora que ya se van yendo, ¿lo ves de forma diferente tú que has estado dentro tanto tiempo? No, yo lo sigo viendo más o menos igual. Yo procuro en la vida ser más o menos objetivo en la medida de lo posible. La realidad es que el momento que ha vivido el tenis con mi sobrino, con Federer y con Djokovic ha sido especial, pero también yo sé que cada año hay un campeón de Grand Slam. Hay un campeón de Grand Slam y cuando hay un campeón de Grand Slam todo cambia, ¿sabes? No, ahora parece que los que van a venir pues no son tan buenos como Federer o como Djokovic. Al final, cuando hayan ganado 4 o 5 Grand Slams, sí, pues tendrán el nombre. Yo vi desaparecer a Borg, a Connors y a McEnroe, que eran grandes ídolos y habían marcado una época, y vino Lendl, Becker, después Edberg, Sampras. En el deporte hemos visto desaparecer a Maradona. Exacto. Y ha venido Messi, que es igual de bueno, y Cristiano Ronaldo, que ha llenado. Y ahora cuando se han ido, o cuando Cristiano parece que ha bajado, pues está el del Manchester City, está el Mbappé, bueno, siempre, como la gente necesita ídolos, pues si no los hay, los crea. Aunque no sean tan buenos como los anteriores. Veremos a ver si llega alguien al nivel de Rafa, de Djokovic o de Federer. Bueno, sobre todo de nuestro Rafa Nadal, que mañana juega ese segundo partido en el grupo verde de este torneo de maestros. Pues nada, Tony, que vaya bien mañana, que no sufras mucho, porque aunque tú no hagas gestos, pero imagino que la procesión irá por dentro. Y hombre, no deja de ser una situación especial. Aliasing, que es uno de los grandes talentos del tenis mundial, que tiene una pintaza increíble, por eso también lo eligió Tony Nadal, contra el gran Rafa Nadal a sus 36 años. Así que nada, mañana no pongan cámaras en la cara de Tony, porque no vamos a saber con quién va mañana, pero sí sabemos a quién entrena. Tony, gracias por estar en el larguero una vez más. Sí, faltaría más. Seguimos hablando, como siempre, un abrazo grande. Pues nada, Fullana, mañana segundo partido, es a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad?
2 de la tarde frente a Al Yassim, que venía a un gran nivel, pero perdió en la primera jornada frente a Casper Ruud. Hablabas de esos datos, 92 títulos en la carrera de Rafael Nadal, solo uno en pista indoor. Fue hace 17 años cuando ganó su primer Roland Garros. Meses después ganaba en Madrid, porque se jugaba en esa época bajo techo y en pista rápida, no como ahora, y por tanto es el único torneo que tiene Rafael Nadal en su haber. Es verdad que tiene otro indoor, pero ya fue en tierra en Sao Paulo en 2013, pero pues qué bonita salida la historia, ¿no? Que puede cerrar ese círculo con el título que le falta de los importantes a Rafael Nadal, que ha estado en 11 ocasiones en la Copa Masters, no la ha ganado nunca, ha jugado dos finales. Bueno, no parece a priori sobre el papel que sea el mejor año, Manu, pero lo que está claro es que todo pasa por mañana. Si mañana le gana a Leasim, tendrá muchas opciones. Si pierde, tendrá que estar pendiente del partido de la noche de Casper Ruud frente a Fritz. Si gana Ruud, se acabó la película. Si en cambio gana Fritz, pues habría opciones. Hay que verlo y lo contaremos mañana. Nos lo contará Pedro Fullana, envía especial a Turín de la cadena SER, ese torneo de maestros. Mañana a las 2, Nadal, Al Yassim. Hasta mañana, Pedro, un abrazo. Hasta mañana, buenas noches. Por cierto, dejamos a Tony Nadal y a Fullana. Ha jugado Djokovic. Ha jugado Djokovic y ha ganado a Stefanos Tsitsipas. Está a un nivel de tenis Djokovic bastante, bastante alto. Para mí, sin ninguna duda, el principal favorito para ganar el torneo, los ATP Finals. Así que ha ganado. Bueno, este no cuenta, este no cuenta, ¿no? Para la carrera de los Grand Slam y tal. No, este, Grand no, Slam. Este no vale. No, que la gente no se preocupe, que Rafa va a seguir teniendo 22 y Djokovic 21. Con lo cual, el mejor tenista de todos los tiempos seguirá siendo Rafa Nadal, por el momento. A ver, nos tenemos que ir a Huelva. Baloncesto, la selección española de básquet ya está clasificada para el Mundo Básquet de Japón, Filipinas e Indonesia. Buen viaje ese, ¿verdad que sí? Bueno, cuéntanos, Fran Barbosa, hola. Hola, Manu, hola, Álvaro. Hola. Partido de celebración para España. En el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva, el equipo de Escariolo se jugaba la clasificación para el Mundial de 2023, pero la derrota de Georgia ante Italia ha hecho que se saltase a la cancha ya con los deberes hechos. Partido igualado que se resolvió entre el tercer y el último cuarto con un marcador de 84-72 para los españoles, cuyo máximo anotador fue Darío Brizuela con 16 puntos. El partido también ha servido para que debute con la absoluta Eric Vila del Básquet Girona, y al final del encuentro todos han hecho una piña celebrando la clasificación en un pabellón que ha registrado un lleno absoluto. Pues iba a decir yo otro éxito. Sí, pues sí, otro más. La vigente campeona de Europa con Sergio Escariolo del frente, que va a estar en el Mundo Básquet, Japón, Filipinas e Indonesia. A ver, dos cositas de fútbol interesantes. Me cuenta José Palacio, tras el partido entre el Paris Saint-Germain y el Auxerre del domingo en la Liga Francesa, Sergio Rico llegó a su casa y se encontró un ladrón. Intentó pararle, se escapó, pero se dejó una mochila con cosas personales en su casa. Imagínate, ay, Dios, llegar y encontrarte un ladrón. ¡Qué horror! Y lo contabas antes de empezar. ¿Se dejó el ladrón la mochila con cosas personales? Sí, no, al revés. Y el Aston United de la séptima división inglesa ha hecho una propuesta formal al City por la cesión de Haaland durante la disputa del Mundial de Qatar. Vamos, que son unos cachondos. Claro, ya sabéis que Haaland, con su Noruega, no va a estar en el Mundial, con lo cual va a estar sin competir durante el próximo mes y pico. Ha dicho, el City no está jugando y queremos ayudar al mantenimiento a Erling en forma, para mantenerle en forma. La tiene FIFA más sentido que tenerlos jugando a golf totalmente. 6 meses. La FIFA debería guardarse alguna plaza para invitar a alguien como una Noruega, como sucede como en otros deportes. O como, por ejemplo, en el Mundial de tenis masculino, eso con Piqué al frente. Que ganaba Noruega, ganaba Haaland. Haaland invita al Mundial. Y mañana, por cierto, tenemos partido de la selección femenina de fútbol sin las 15. Pero con el resto de jugadoras de la selección española, con Jorge Vilda al frente, mañana 8 de la tarde en la Cartuja, partido frente a la selección de Japón. España-Japón, mañana en Sevilla. 1:27, Álvaro Prats. Muy buenas noches, Manu. Usted dirá. En el diario AS tenemos la portada con Rodrigo como protagonista. Ha hablado con el diario AS. Me gusta jugar de 10. Después del clásico bajamos nuestro nivel. Y tenía un añito cuando ganamos el último mundial. Y ahora es un sueño ser campeón. En Mundo Deportivo ha hablado con... En Mundo Deportivo, Messi a por todas con Argentina. Vamos a pelear por el mundial. Y en Sport, imagen de los jugadores del Barça en la selección, a por todas. La Roja comienza la fase final de preparación en un ambiente de ilusión y confianza. Nos vamos, que está por aquí Mara Torres. ¿Es el faro estreno o nuevo? Nuevo, nuevo, eso. ¿Se había oído algo en la broma? No me acordaba bien. Pues nada, vamos con el faro nuevo, con Mara Torres, y mañana volvemos, que queda muy poquito para que arranque el mundial. Hasta mañana, chao. Thank you.
look so, so pretty when I sleep. Hey, now and when I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.